Facundo que pase para atrás ahí, por aquí, por el Luis. Y el Torme en el medio. Dale, Luis. Dale, dale. Dale, ¿Y ahora vamos a morrer las vacas y los caballos? Ahora sí, estamos. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes a toda la audiencia acá de www.fuegodullal.com. Estamos en la cancha de Rauza ya para la última fecha de la primera rueda de este campeonato de la Liga del Oeste de Maldonado. Arbelo, bienvenido. Un gusto, Julio, saludarlos. Un gusto saludarla. Es un placer de recibirlos. Y aquí estamos, sí, en el ingeniero Julio Aznárez. Julio Aznárez, ahí está. Quería acordarme de Gregorio Aznárez. El... A ver, ahora estamos, Eva. Perfecto. Andan los dos. Ahora sí, buenas tardes, Julio. Claro. Un gusto saludarlo, un gusto saludarla. Y estamos aquí en el ingeniero Julio Aznárez para la última fecha del campeonato Apertura, que ya tiene como campeón a Piriápolis después de lo que fue el empate de ayer del equipo de Tabaré. Y bueno, aquí estamos, siguiendo a San Luis en el último partido. Estamos con el equipo pleno, ahí están Edilberto y Sebastián Ares allá en las alturas manejando todos los controles. También hay una cámara por allá arriba que la maneja Edilberto y acá a nivel de cancha está Federico y.
Y Néstor. Y Néstor, los camarógrafos. Hoy estamos trabajando con todo el equipo completo. Ah, hoy vino todo lo que faltó el otro domingo, hoy vino todo. Claro. Por suerte. Y bueno, suerte. Más vale que sea así la última fecha. Bueno, el próximo domingo ya estaremos empezando la segunda rueda. Y es bueno recordarle a aquella gente de allá de San Luis, bueno, que vamos a seguir transmitiendo. Y que ahora sí es tiempo de que los comercios de San Luis empiecen a participar un poco más. Por supuesto que sí. Ya se viene el tiempo lindo, la primavera. Son movidas que implican su gasto, son movidas que implican su movimiento y por eso el agradecimiento para todos los amigos que desde el primer partido, aquel primer partido con San Lorenzo, han colaborado y han apoyado esta iniciativa, ¿no? Bueno, esperemos que se sumen algunos más. Bueno, está lindo, linda la tarde, linda la cancha, lindo el campo de juego, lindo el entorno, ¿eh? La verdad que esto es espectacular, espectacular. Realmente paradisíaco con eso. Con esos cerros de fondo que van a enmarcar esta tarde de fútbol y hoy con el clima que acompaña. No, el sol a pleno y el pasto bien cortadito, ¿no? Y nosotros que estamos cerquita. Acá al lado, Dan ganas de patear algún tiro libre. Estamos a dos metros de la raya. Pero por favor. Bueno. Muy bueno. Es tiempo de comenzar a trabajar, entonces tenemos las integraciones. Tenemos integraciones. Informa Casmu, en la semana del corazón, empieza la semana del corazón ahora. Exactamente, estuve leyendo algo por decir, estamos en la semana del corazón. Y repasamos, si les parece, el equipo de San Luis para esta tarde, que va con Javier López, con la número 12 en el arco. Para el lateral derecho va a estar jugando Nicolás Pons con la 16, Germán Rivero, que será el capitán de esta tarde con la número 3, Santiago Camilo con la 2 y José Camargo con la 6. Gonzalo Sánchez y Agustín Fernández se van a repartir la marca en la mitad de la cancha. Gonzalo Sánchez con la 5 y Agustín Fernández con la 8. Por derecha en la mitad de la cancha el mago Facundo Barceló con la 7 y con la 9 y por izquierda Luis Barbosa. Arriba atacarán Nicolás Castellanos con la 10 y el Rayo Carlitos Díaz con la 11. Ese es el 11 inicial de San Luis, que hoy es dirigido por Adrián Varela. Que está suspendido, que no está puede suspendido, jugar. Y en esta ocasión va a darle una mano al equipo desde el banco de suplentes. Bueno, muy bien. Y ¿qué camiseta usará San Luis? Estaban cambiando con la roja y blanca, ¿no? Creo que se van a venir con la tradicional. La tradicional. Con la tradicional, lo mismo Piriápolis, que ve con la franja roja, claro. Con fondo blanco. Yo pensé que hoy se daba para que San Luis jugara con la negra. Camiseta alternativa, negra. Qué linda que es la Está más linda la negra. Es muy linda. Son lindas las dos, digo, pero está muy buena la alternativa de San Luis. Es muy lindo, es muy lindo. Vamos a repasar, amigos, amigas, los 11 de Mario Aguirre, el técnico. Bueno, sigue informando Casmo, en la semana del corazón. La semana del corazón. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho. José Hernández con la 19 en el arco, Carlos Díaz con la 4 por el lateral derecho, Diego Barreda con la 2 como zaguero central, al igual que Pablo Polenta que va con la 3, Marcelo Ramos con la 13, eso es en el lateral izquierdo. El doble 5, Jorge Casal con la 6, José Luis Herrón con la 5, adelante 3 medias puntas, por derecha Elizondo con la 7, Moreira con la 15 y Moreno con la 10, y arriba Gerardo La Rosa con el número 17. Bueno, Peluquería Sabache les ofrece el mejor servicio de coafer en el centro de la ciudad de Soca. Servicio integral para damas, caballeros y niños. Estamos de martes a sábados de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. Avenida Senón Burgueño, Soca, Canelones, teléfono 437-40700, celular 098-7454-34. Caramora Restobar le ofrece una cartilla y un menú realmente espectacular de productos de todo en parrilla, pisetas, minutas, pastas, postres, tragos y muchísimo más. Ubicado en el centro de la ciudad de Soca, lo espera en su local totalmente climatizado y le brinda una atención de primera. Avenida Senón Burgueño, sin número, Soca, Canelones, teléfono 437-40028, celular 098-7223-90. Bueno, y aquí estamos, amigas y amigos, en este ingeniero Julio Aznares para lo que es este último partido del torneo Apertura de la Liga Oeste del departamento de Maldonado. La jornada de ayer se estuvo disputando el adelanto de esta fecha que se va a jugar el resto de los partidos completos en este hermoso domingo. Ayer fue empate 1-1 entre San Lorenzo y el equipo de Tabaré, por ende, automáticamente Tabaré llega a 20 puntos, por ende Piriápolis se consagró ayer y con resultado ajeno campeón de este torneo Apertura. Si les parece, repasamos previamente algunos de los resultados en primera división que se dieron el fin de semana próximo pasado. Fue victoria de Piriápolis 1-0 frente a Tabaré, empate a 1 entre Las Flores y La Capuera, Estación le ganó 2-1 aquí en el ingeniero Julio Aznares, 2-1 a San Luis, San Lorenzo y Bellavista igualaron 1-1 y Pan de Azúcar derrotó a Rampla Juniors 2 tantos
contra 1. Piriápolis 22, Tabaré 19, Pan de Azúcar 17, Rampla 13, San Lorenzo 12, Las Flores, Estación y Bellavista 8, La Capuera 4 y San Luis cierra la tabla con un punto. Cabe destacar que a Tabaré y San Lorenzo hay que sumarle una unidad después de lo que dejó el empate de la noche de ayer. A las 20 comenzó el partido allí en el Estadio Municipal de Pan de Azúcar. Los árbitros para la tarde de hoy, les comento, serán el principal Javier Díaz, primer línea para Fabián Alsina, segundo línea Gerardo Rótulo. Esa es la terna arbitral para esta tarde de domingo que ustedes, bueno, tienen la diosa fortuna de estarlo disfrutando a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com y de la 90.7 Cerro Señalero en este domingo hermoso aquí en el sur de la República. Otro de los partidos, o más partidos que se jugarán en la jornada de hoy, como les decía, ya fue empate a uno entre San Lorenzo y Tabaré en el Estadio Municipal Julio César Abadie. También hoy domingo, 15:30, ya comenzó en el Estadio Municipal Julio César Abadie, Estación Rampla Juniors, en el Estadio Francisco Piria, La Capuera Bellavista comenzará al igual que Piriápolis San Luis a las 4 de la tarde, y a las 20 cierran en el Estadio Municipal de Pan de Azúcar Julio César Abadie, Pan de Azúcar local frente a Las Flores. Esos son los partidos para esta novena y última fecha del campeonato de apertura, y veamos qué nos puede deparar este domingo. El otro día, el pasado domingo, Julio, estábamos mencionando que estos partidos para San Luis a priori no significarían nada por el hecho de la ubicación en la tabla que ocupa. Bueno, pero es tiempo de ir formando. Exactamente, después exactamente. El cambio de técnico. Son partidos que sirven para adelantar una mejor estructura del equipo para la segunda rueda, ¿no? Exactamente, y una segunda rueda que ya lo va a agarrar a San Luis con 9 partidos encima, claro. con otro trajinar dentro del campeonato, conociendo un poco más a los rivales. Ya jugando en su cancha, porque digo, hasta ahora es el segundo partido que juega acá. Segundo partido. Seguro, segundo lo ha tenido partido. Que hacer de locatario en distintos escenarios, porque no estaba pronto este escenario. Bueno, ahora esperemos que para la segunda rueda tenga unos cuantos partidos aquí y se haga un poco fuerte. El domingo pasado se vio una mejora, con algunos cambios que vinieron, sobre todo en la mitad de la cancha, acompañando un poquito más a Varela, que hoy no va a estar por estar con acumulación de amarilla, y le faltó definir allí en cuanto al ataque se refiere, inclusive cuando San Luis logra el empate, tiene un par de ocasiones, inclusive un tiro libre de Castellano en el palo, que luego no concretó, luego un fallo, un yerro por allí en la defensa, otorgó al equipo de Estación el segundo tanto, y por ende la derrota. Pero habrá que esperar entonces qué es lo que va a pasar en minutos nada más. Bueno, están auspiciando esta transmisión en San Luis, Casmu, en la Semana del Corazón, que arranca el martes con una actividad de la escuela, después el jueves hay una actividad en el liceo, y el sábado ya hay actividad de la propia sede del Casmu. También está participando esta emisión Gomería Daniel, con la gomería mejor preparada de San Luis allí, y también con servicio de recarga de Supergas Megal, 4378-2223 el teléfono. Green Service, lo que estaba faltando allí en la zona, alguien que te repare la bordeadora, la cortadora de pasto, el generador, un servicio que era muy necesario en San Luis, antes que había que ir hasta Atlántida, ahora está Green Service allí en la esquina de Caruso, casi Baltasar Brun. Bueno, está también auspiciando esta emisión junto con Casmu, junto con Gomería Daniel y junto con Almacén Mirta, que está en su nuevo local allí a mitad de camino entre la escuela y el liceo por la ruta interbalnearia, con un amplio horario, hasta las 11 de la noche está abierto Almacén Mirta, así que si se olvidan de algo, van hasta Almacén Mirta, no es un 24 horas, pero un 23 horas, cierra las 23. 23 horas y media. Seguro. Bueno, está entrando San Luis, ¿no? Bueno, ya ingresó el equipo de San Luis, sí, que como estábamos tratando de deducir en lo previo del partido, va a ir con su casaca habitual, camiseta blanca con franjas rojas, yo rojo y medias rojas, y por lo que estamos viendo, Piriápolis, ya campeón de este torneo de apertura de la Liga Oeste de Maldonado, también vendrá con su indumentaria habitual, camiseta blanca con franja roja, y yo blanco y medias blancas para el equipo que hoy es visitante aquí en el Ingeniero Julio Esnares. El partido de hoy prácticamente la tabla no diría nada porque San Luis está en la última ubicación y Piriápolis ya es como campeón, pero qué bueno sería un resultado favorable para San Luis hoy para levantar el ánimo. Tal vez Piriápolis venga medio distraído ya en posición de campeón a veces, y qué bueno sería que San Luis hoy sacara algún puntito de acá.
Primero que Piriápolis seguramente no lo va a jugar el partido de la misma manera que lo hubiese hecho si Tabaré ayer hubiese ganado. Claro, ya si sabiéndose hubiese, campeón. Necesitando los puntos sería distinto. Exactamente. Ya sabiéndose campeón, seguramente el equipo de Piriápolis hoy va a tratar de cumplir con el trámite de la jornada de hoy, que es cumplir con este último partido, y es una buena posibilidad, como bien dice Julio, para que el equipo de San Luis logre, ¿por qué no una victoria que lo ayudaría a encarar el campeonato clausura de otra manera, ¿no? Ya un poco más confiado cuando tenemos unos juegos pirotécnicos. De mañana he esperado a la noche para tirar eso, sí, porque estaba muy bonito, se ve, pero con la luz del día no. Pero festejando ya, Piriápolis. Sí, ¿no? Festejando lo que es este primer torneo del año, este campeonato apertura que logró con resultado ajeno. Lo estábamos mencionando en el comentario inicial. Después de lo que dejó el empate ayer de San Lorenzo frente a Tabaré en el estadio. A mí no me gusta eso de salir campeón cuando juega otro. Porque te queda eso no es lo mismo. No puede dar la vuelta. Hoy irá a dar la vuelta, pero no es lo mismo. Y no es lo mismo, no es lo mismo. E inclusive, mire, estábamos bromeando con Edilberto, con Seba, allá en San Luis. Mire si se da la primera victoria de San Luis justo hoy, amargándole el gran festejo a Piriápolis, ¿no? Pero, bueno, igual va a festejar porque ya es campeón, pero sí. Digo, pero perdiendo. Y qué linda oportunidad para San Luis. Bueno, sería lo rescatable de esta primera rueda para San Luis, porque un punto solo ha cosechado San Luis. Uno solo. Y qué mejor que conseguir una victoria por lo menos y ganarle al campeón. Claro, nada más, claro. Y nada menos, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Soñar se puede. Y todo es posible. Esto es fútbol. Esto es fútbol. Hasta que no termina el partido, cualquier cosa puede pasar. De repente San Luis se protege bien en el fondo, de repente San Luis se abroquela, juega en bloque como no lo ha hecho, como sí lo hizo el otro domingo, va aguantando el resultado y una última bola, por decirle, da la victoria. Así que, de repente, ¿quién le dice? Todo hoy puede ser. Hoy no estamos solos, hay otras radios transmitiendo acá. Tenemos colegas, por decir, que están ocupando una cabina de transmisión improvisada, pero muy bonita y muy necesaria en esta cancha de Andares. Un andamio de esos tubulares. Con unos buenos tablones. Que ya aprovechamos para poner las cámaras arriba. Ahí va Javier Díaz con los compañeros para la cancha. Así va Javier Díaz, Alcina, y voy a sacar el papelito del bolsillo por acá para recordar la terna completa, así se la pasamos como corresponde correctamente a la gente. Javier Díaz es el árbitro central, Fabián Alcina el primer línea y Gerardo Rótulo el segundo línea de este partido que comenzará en minutos nada más. Javier Díaz, que ha sido árbitro en la Liga de Pando muchos años. Árbitro de fútbol salón, también policía comunitario y conductor de programas de folclore. Ah, el hombre completo. Sí. Completísimo. Le voy a alcanzar el cronómetro, Julio. Bien. Usted lo toca allí y arranca el toque. Acá arriba nomás. Arranca el partido. Muy bien. Te le da allí porque estamos trabajando hoy sin mesita, así tenemos que hacer un poquito de todo. Menos mal que no hay viento. Nos ha tocado estar acá con viento y bueno, se vuelan todos los papeles, ¿no? Bueno, y ya estamos, amigas y amigos, ¿eh? Así se está realizando el sorteo inicial. Vamos a ver qué es lo que depara este sorteo allí en la mitad de la cancha. Está Rivero, que es el capitán del equipo de San Luis, el número 5. José Luis Herrón es el capitán del ya campeón de la apertura de Piriápolis. Y va a comenzar el partido. Va a sacar Piriápolis. Vamos a ver qué sucede, usted lo vive en vivo, como siempre, a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com y de la señal de la 90.7 Cerro Señalero en este domingo hermoso, aquí en Asnares, en Gregorio Asnares. Un abrazo grande para toda la gente que sigue la transmisión, ya sea a través del canal en YouTube o también a través de la señal de la radio de San Luis. Así que un abrazo grande para todos. Va a comenzar el partido, amigas y amigos. Y ahora sí, ya está rodando, ya están jugando Piriápolis, San Luis Piriápolis, aquí en el ingeniero Julio Asnares, aquí en Rauza. Estamos en vivo a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com y de la 90.7 Cerro Señalero en este domingo hermoso de septiembre, ya con la primavera diciendo acá estoy. Y acá está nomás acompañándonos con un solcito más que interesante en esta tarde. Se viene con la pelota Ramos, la pierde, se pierde afuera. Va a sacar el lateral el número 16 de San Luis, Nicolás Pons. Comenzamos a vivir este primer tiempo del partido. Pons ejerce el lateral, viene tocando para el Rayo Carlitos Díaz. Le viene marcando Marcelo Ramos, viene tocando al medio, la pierde San Luis. Ahora la recupera el capitán Cerrón. Lo hace correr a Elizondo. Viene Elizondo por el sector derecho del campo de juego. Es Moreno el que la trae. Le pega al arquero López. ¡Ay, penal! Penal. Sí, penal.
penal para el equipo de Piriápolis y en el arranque del partido Guillermo Moreno desbordó por el sector derecho del campo de juego, remató al arco Julio, dio rebote López y cuando volvió a enganchar hacia adentro le cometió penal. Creo que está bien cobrado. Está bien cobrado, no le quedaba otro también porque fue una jugada muy rápida, estaba todo San Luis adelantado. La pelota fue jugada a la derecha en profundidad, picó de atrás y bueno, está, digo, los mató en el pique. Le va a pegar Elizondo, da la orden el árbitro. Se le movió un poquito la pelota al jugador Juan Elizondo, el número 7 de Piriápolis. Vamos a ver, está en el arco Javier López tratando de evitar el primer gol del partido. Viene Elizondo, llega, tira, gol. Gol de Piriápolis, Juan Elizondo, el número 7 lo hizo. Piriápolis 1, San Luis 0 en el arranque del partido y de tiro penal. Piriápolis se pone arriba en el marcador. Piriápolis le está ganando a San Luis 1-0. Elizondo de tiro penal lo hizo. Piriápolis 1 al minuto, casi dos minutos del primer tiempo, gana Piriápolis 1-0, Julio. Ejecutó muy bien, el arquero dio un paso a la izquierda y él se la colocó hacia el otro parante, no muy contra el palo, pero muy bien ubicado, rastrero, inatajable. Bien rematado por Elizondo el tiro penal, bueno, tempranero gol aquí en el ingeniero Julio Aznárez. Ya se reanudó el partido nuevamente, Pons viene restando desde el fondo, ahora viene controlando Barreda, vienen tocando atrás para el arquero José Hernández, Hernández viene abriendo por el sector derecho para Carlitos Díaz, el otro Carlos Díaz que tiene el partido, lateral derecho número 4 del equipo de Piriápolis, ahora le tiene Barreda, Barreda viene tocando para Jorge Casal, va al volante, lanzando, tirando a correr nuevamente al autor del gol, Juan Elizondo, va a llegar, no llega Elizondo, va a llegar, llegó Elizondo, levantó el centro rastrero. ¡Oh! ¡Ay! Que nos entendieron allí entre Santiago Camilo y Javier López. La pelota se pierde afuera. Es tiro de esquina para Piriápolis. Muy, muy rápido los contragolpes que cuando San Luis viene para en posición de ataque. Descuida mucho la defensa, se adelantó la línea. Lo invita, le cede terreno y luego tira en contragolpe a los delanteros del equipo de Piriápolis. En Carnicería Soca usted encontrará calidad y variedad en carnes y los mejores productos congelados con la mejor atención personalizada. Asesoramiento en sus compras. Avenida Señor Burgueño, Soca, Canelones, teléfono 099-1639-32. Bueno, muy bien, va a ser efectivo el tiro de esquina por allí. Le va a pegar Moreira a la pelota. Vamos a ver qué pasa en esta, hay que defender bien muchachos, esperan 1, 2, 3, 4, 5 hombres de Piriápolis en el área, 1-0 desde el minuto y medio del primer tiempo, gana el equipo de Piriápolis, tiro penal de Juan Elizondo, acomoda la pelota por allí, Alexis Moreira, estamos en vivo a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com, va a venir el tiro de esquina, le va a pegar Moreira la pelota. Levanta el centro al área, no sale nadie, resta la defensa de San Luis, le quedó bochando, le pegó, cerquita la pelota, le pegó por allí Pablo Polenta, el número 3, la pelota se pierde afuera, saque de meta para San Luis. No se ha firmado todavía la defensa de San Luis, ese gol tempranero los tira un poquito nerviosos los muchachos, creemos que tiene que solidificar ese sector defensivo y no enloquecerse, no irse adelante, hay que controlar abajo. Tiene que jugarlo tranquilo este partido. San Luis le viene pegando desde el fondo Santiago Camilo. Camilo revienta la pelota a la mitad del campo, saltan los hombres por allí por la pelota. Ahora la tiene el rayo Carlitos Díaz que pelea por ella con el número 13, Marcelo Ramos. La pelota deriva para el número 17 por allí, la rosa, pero había offside. Offside, tiro libre para San Luis. Fue bien cobrado, pero era otra instancia en la que la línea de estaba muy adelantada. Exactamente. Sigue cediéndole terreno el equipo franjeado al equipo Santo. Ahora le pega Germán Rivero desde el fondo. Salta Carlitos Díaz, pero llega primero el jugador Ramos. Ahora la pelota deriva por allá para el número 9 de Barbosa. Ahora tiene el número 5 de San Luis, el jugador Gonzalo Sánchez. Sánchez abre para Gonzalito Camargo. Camargo pierde ahora con Carlos Díaz, el de Piriápolis. Y ahora le tiene el número 10, Guillermo Moreno. Moreno engancha, la hizo bien. Sale de uno, sale de dos. Abriendo, tocando para José Luis Cerrón. Va el capitán abriendo por el sector izquierdo, buscando a Marcelo Ramos que sube por el sector izquierdo del campo de juego. Escapó muy bien, va a levantar el centro. La pelota rebota por allí en el jugador Nicolás Pons y es tiro de esquina para el equipo de Piriápolis. Papelería en la... Ah, ya está
Valeria Juguetería y Bazar Luna de Papel. Los espera la ciudad de Soca con los mejores precios y la mejor calidad en artículos escolares, liceales, regalos para toda ocasión. Gran variedad en artículos de Bazar. Avenida Zenón Burgueño, Soca Carneros, teléfono 437-40700. Nuevamente Alexis Moreira va a ser efectivo. El centro levanta, el cabezazo sigue largo. Camargo que no puede. Se resbalaba por allí el número 6. Vamos a ver si le aguanta. Saque la Camargo. Bien, Camargo. Salió con riesgo, pero salió. Sigue Gonzalito Camargo por el sector izquierdo. Rebota la pelota en día. Ahora le va quedando al jugador Santiago Camilo. Camilo le pega para donde venga. Ahí baja la pelota. La espera por el sector derecho Moreno. Ahora le viene quedando para Casal. Ahora viene tocando la pelota para Cerrón. Levanta el centro. La pelota queda larga. Se pierde afuera. Es otro nuevo saque desde el arco para el arquero Javier López. Se sigue jugando en campo de San Luis. La pelota no pasa a la mitad de la cancha, no logran salir con un pase seguido. Falta algo de sincronización ahí entre la media cancha y la defensa. Y el impacto del gol tempranero. Sí, 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 es, ¿no?, el cambio táctico número uno. Exactamente, ese, ¿no? Ya desde el banco comenzó perdiendo el equipo de San Luis 1-0 y eso ha impactado los primeros minutos al equipo de El Balneario. Ahora la tiene Elizondo. Elizondo viene tocando para Díaz. Díaz viene tocando para Diego Barreda. Ahora para Pablo Polenta. Y ahora la tiene el número 6, Jorge Casal. Van por la mitad de la cancha tocando los hombres de Piriápolis. Ahora la tiene el número 3, Pablo Polenta. Viene abriendo para el número 13, Marcelo Ramos. Ramos la tiene, viene tocando para el 17, el jugador La Rosa. La Rosa lo hace correr a Elizondo. Ahí se le escapó a López, que no llegó. Elizondo la corre, pero no va a llegar. Y el saque de meta para Salve. Son muy precisos los pases de la gente de Piriápolis. Prolijo, prolijo. Juegan al fútbol abriendo la cancha y usan las dos franjas, las dos puntas. Como debe ser, ¿no? Claro. Recién estábamos manejando una jugada, por decir, de Cerrón y Casal. No tuvieron pases hacia adelante, volvieron a comenzar, sí, con, sí, los zagueros y así por el sector izquierdo con el jugador Ramos. La verdad que muy prolijo el arranque del equipo ya campeón de este torneo Apertura. Le pega Santiago Camilo desde el fondo. Ahora tiene el número 5 de San Luis, Gonzalo Sánchez. La pierde. Ahora viene retomando por allí el balón para San Luis el jugador Fernández. La pelota queda allí disputada. La logra obtener el jugador Camargo. Avanza Gonzalo Camargo tocando para Castellanos, que no va a llegar. La pelota rebota en el rayo Carlitos Díaz. Ahora viene tocando para el número 10 el jugador Nico Castellanos, pero llega primero a la pelota Carlitos Díaz, el de Piriápolis. Y vienen tocando ahora para el jugador Polenta. Polenta viene tocando para el número 6, Jorge Casal. Casal toca para el capitán Cerrón. Pierde Cerrón con Sánchez. La agarra el número 5. Hubo mano, sí señor. Tiro libre para el equipo de Piriápolis. El sol favorece a la gente de Piriápolis, pero el viento, que no es mucho, pero existe, está en contra de San Luis. Cuando San Luis saca la pelota por elevación, que es lo que ha hecho en los primeros minutos, la pelota queda como frenada en el aire. Exactamente, y cobró mano del jugador de Piriápolis. El árbitro Díaz, tiro libre, le va a pegar el número 8, el jugador Agustín Fernández. Estamos en vivo a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com en este domingo. La pelota va al área, la corre Sánchez, peina por allí. Moreno le quedó a Sánchez, que ven que la hizo, la tocó a medio, el rayo tiene. Rebota. Rebota por allí en Cerrona y córner para el equipo de San Luis. Buscó Sánchez por la derecha, lo tuvo el rayo, se perdió apenas afuera, Julio. Muy linda jugada, muy linda peinada dentro del área también, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay que animarse, San Luis. Hay que animarse a atacar al equipo de Piriápolis. Le va a pegar el jugador Nicolás Castellano. Acomoda la pelota el número 10. Estamos en vivo también a través de la señal de la 90.7 Cerro Señalero, llevando este parcial San Luis 0, Piriápolis 1. Va al centro, al área, salta por allí Barbosa, la pelota le quedó a Díaz, pero llega el golero. Llega el golero José Hernández, que se queda con ella. Le picó larga, entraba en buena posición, pero le picó larga la pelota. Bien San Luis, y avanza por el sector derecho. Ahora Moreira, la pelea por allí con José Camargo, rebotaba en el jugador de Piriápolis, es otro saque de meta para el equipo del balneario. En los dos últimos minutos como niveló un poco el juego San Luis. Niveló porque se animó a atacar, se está animando a llegar al área de Piriápolis el equipo rojiblanco. Ahora la tiene Barbosa, que la tocó para nadie, la pelota se pierde afuera, pero pegaba en el jugador de Piriápolis, el lateral que va a ser Camargo. Peluquería Evolution, en la Floresta le ofrece el mejor y más completo servicio de coafer para que luzcas con un look fresco y renovado. No te pierdas nuestra las increíbles promos en octubre. Brushing progresivo 790, lavado corte y brushing 290, color y peinado 600 pesos, baño de luz 400 pesos, botox capilar 390, peculiar evolution, balneario La Floresta frente a Ferretería Ferraro. Después le digo el resto. No, por supuesto, le mandamos un saludo grande a todos los amigos de Peluquería Evolution, que han comenzado por allí sus actividades
en el balneario La Floresta y que los esperan, bueno, de martes a sábado de 13 a 17. Claro, ahora que la jugada paró allá, podemos decirlo. Martes y sábado de 13 a 17 horas, por reserva consulta 093-8845-18, atendida por colorista experta de L'Oréal. Esto es muy bueno, y a tener en cuenta, colorista experta de L'Oréal, atendiendo allí en peluquería Evolution. La pelota viene, estamos hechos unos Roberto Giordano en la tarde de hoy, Julio. La verdad que estamos, que da miedo, entre peluquería Sabachi y la Evolution. Tenemos. Por favor, cualquier cosa usted dice una vuelta. En realidad la gente pensaba que estamos en un desfile de moda, y no en un claro, partido de fútbol. Sí. Viene tocando Barreda. Barreda viene abriendo para Carlitos Díaz, el de Piriápolis. Cruza la mitad de la cancha. Va Díaz tocando para Cerrón. Ahora Cerrón lo hace correr a Moreira. Va Moreira por el sector derecho del campo de juego. Qué bien que la hizo Moreno, ¿no, Moreira? La pelota se pierde afuera, es otro. Se le terminó la cancha. Se le terminó la cancha. El 10 Moreira es saque de meta para el equipo de San Luis. Le va a pegar Santiago Camilo. Bueno, ya hace solo el asedio de Piriápolis. Ahora es un partido más de ida y vuelta. Vino el gol, el asedio, emparejó un poquito a San Luis y ahora es ida y vuelta. Lástima ese gol primer tiempo. Lástima ese gol, sí. Que capitaliza, ¿no?, el arranque del partido, lo condiciona, por llamarlo de alguna manera, y bueno, lleva a que estemos 1-0 en este primer tiempo. La corre por allí Barceló, va el número 7, esta es linda, toquela Barceló, solo Castellano, va Barceló, acomoda por allí Barceló, que no puede, pero llega Carlos Díaz primero y deja para el arquero Hernández, rebota en Barceló. ¿Qué pasó? Hubo mano por allí de Barceló. Hubo mano del jugador de San Luis. Es tiro libre para el equipo de Piriápolis. Lo advierte el árbitro del partido por alguna queja desmedida del jugador Polenta. Es tiro libre desde el fondo para el equipo campeón. No le quedó para la pierna hábil, sino tenía el pase cantado a Castellano. Era esa. Se abrió muy bien. Buscó el espacio libre Castellano. Era para él la pelota, sin lugar a dudas. Le va a pegar el 19 José Hernández. Va a la pelota, cruza la frontera de la mitad de la cancha. Se va a perder afuera. Y es lateral que va ser Camargo para el equipo del balneario. Bueno, todo ahora hace suponer que si San Luis baja la pelota, porque el problema de San Luis cuando la juega por elevación, el viento se la frena y también no tiene como altura, como para darse vuelta con la pelota después, ¿no? Si la llevan por bajo va bien. No es un equipo demasiado alto, San Luis, y también le cuesta, por eso la jugada de pelota quieta en contra muchas veces, ¿no? Avanza por el sector derecho el jugador Carlos Díaz, va el número 4, ingresa al área, vienen tocando atrás, pero la pellizca el número 5 Sánchez. Viene saliendo ahora Germán Rivero, lo busca Castellanos, pero llega primero Polenta. Ahora el que la tiene es Cerrón, viene tocando Cerrón hacia arriba, la pelota rebotó, es offside del número 10, Guillermo Moreno, tiro libre para el equipo de San Luis, rebotaba la pelota. Yo entendí que había rebotado, pero ya había cobrado, me parece que ya cuando picó ya levantó antes de el banderín, rebotar, sí, antes de rebotar ya estaba cobrado. Sí, yo para mí era válido la cobrada. Era válido, era válido porque rebotaba en el rival. Le va a pegar el número 2, el jugador Santiago Camilo. Estamos en vivo a través de la pantalla de Fuego Audiovisual.com en este domingo hermoso de septiembre. Viene restando de cabeza Pons. Ahora la pelota le queda al número 5, Cerrón, el capitán del equipo de Piriápolis, tocando para Carlos Díaz. Va Díaz con la pelota, avanza por el sector derecho, tocando para Cerrón. Cerrón para Moreira, Moreira para Cerrón. Ahora lo hacen correr al jugador Moreno, pero corta, que corta Pons, el lateral derecho que ingresó hoy por Iván Ares, el número 4, que está algo sentido por allí, no se lo quiso arriesgar. Vamos a ver si ingresa un ratito, por lo menos, en el correr del encuentro. Avanza Lucho Barbosa con la pelota, le cometía falta en el ataque. Es tiro libre para el equipo de Piriápolis. Yo lo que veo que San Luis no debe hacer es lo que acaban de hacer. Tiene la pelota dominada y la juegan por elevación. No es seguro ahí. San Luis, las dos veces que tocó por abajo, llegó hasta el área. Sería tomar la pelota y comenzar a generar algo en equipo, arrimándose, tocando en corto, y de esa manera avanzar hacia Son el arco. Son pelotas rifadas cuando van por ahí. Totalmente de acuerdo, Julio. La pelota la tiene San Luis con Castellanos. Castellanos viene tocando para el mago Barceló. Ahora la tiene el rayo Carlitos Díaz, que lo hace correr a Barceló. Esta es linda. Hágalo Barceló, va el número 7. Va el mago, levantó el centro. ¡Está! Y Polenta. Barreda llega y corta justito, estiro de esquina para el equipo de San Luis. Fue linda esta. Entraba solo el rayo. Solito el rayo Carlitos Díaz por el centro, pero cortó Barreda. Es otro tiro de esquina que va a levantar el jugador número 10, el jugador Nicolás Castellano. Ahí hay que jugarla por bajo. Y hay que aprovechar la velocidad de Díaz, la velocidad de Barceló, también por el otro lado Barbosa, que no se lo ha buscado demasiado, pero está por ahí el partido, Julio. Sí, no hay dudas. Bueno, este tiro de esquina, cuando aparezca la pelota... No tenemos pelota por el momento. Ahora van dos, mirá, ya va una y va la otra acá. O ninguna o dos. ¡La pelota fue! ¡Pelota fue!
Ahí va la pelota para Nicolás Castellanos, que ahora sí tiene la herramienta, tiene el instrumento para levantar el centro. El jugador Santiago Camilo, vamos a chequear en un ratito cuánto llevamos ya del primer tiempo. Estamos 1-0 con gol al minuto y medio del jugador Juan Elizondo. Vamos a ver cuánto llevamos de la primera parte. Estamos trabajando con este hermoso cronómetro. Se detuvo el cronómetro, así que lamentablemente se detuvo. Vamos a preguntarle por decir el director cuando pueda que nos tire la data de cuánto llevamos del primer tiempo. No sé si él lo llevó, no lo llevó. Por lo menos, pregúntele a la gente de la radio y nos tira el... 24 más o menos. 24 más o menos, pero le pedimos el trencito a la gente de la radio que nos pasa el dato ahí, que están los colegas transmitiendo para el balneario Piriápolis, para la ciudad de Piriápolis. Le va a pegar el jugador Agustín Fernández, va a venir el centro al área, 18 el primer 18, tiempo, nos dice Sebastián. Salta Carlitos Díaz, la peina, le quedó Castellano, Hernández en dos tiempos. Bien, Castellanos por allí, media vuelta y estaba atento el arquero Hernández. Muy atento estaba, pero fue lindo remate abajo contra el parante izquierdo. Bueno, y una nueva combinación de San Luis por bajo, como tiene que jugar. Y de pelota quieta, en esta ocasión de pelota quieta. Bien, Castellanos el número 10. Santiago Camilo la revienta, es lateral para el equipo franqueado. Cuando la pelota va por aire, va por cualquier lado. Yo no sé si es como la Jabulani, aquella que había en la Jabulani del Mundial de Sudáfrica. El único que la dominaba era Forlán. Por favor. Le salía para cualquier lado. Qué goles que hizo Sabeta, por favor. Qué goles que hizo Forlán, por favor. Cerrón con la pelota. Viene tocando allí el equipo de Piriápolis. Ay, cortó justito Camilo. Qué bien Santiago Camilo, que ahora lo quiere buscar a Barceló, que no va a llegar, pero sí llega Polenta. Polenta para Cerrón. Cerrón para Ramos. Ramos avanza. Corta Pons. Viene para Julio la pelota. Pegó a nuestro compañero Federico. Le tenía ganas, usted me dijo, hoy le voy a pegar una a Federico y lo cumplió, cumplió por allí. Ramos con la pelota, ahora viene buscando al jugador Barreda, que no va a llegar, pero sí va a llegar el jugador José Hernández, el arquero, que ahora sí toca para el número 2, Barreda, que avanza por el sector derecho del ataque del equipo de Piriápolis. Lo quieren hacer correr a Moreira, que no va a llegar, el que sí va a llegar es el otro arquero, el jugador Javier López, para el equipo de San Luis. Bueno, estamos llegando a los 20 minutos del primer tiempo, ahora con un partido más parejo. San Luis ha creado un par de opciones bastante claras. Claro, por supuesto. Creo que es el momento en el que tiene que presionar para ir tras el empate.
Ahí que la peina hacia atrás Rivero, estaba atento López y ahora viene abriendo para el mago Facundo Barceló. Viene Barceló con la pelota tocando para Sánchez. Sánchez para Fernández, va el número 8. Ojo que lo llevan de atrás Sánchez, va el número 8. Sigue Agustín Fernández con la pelota, estamos 1-0. Gol de penal de Juan Elizondo al minuto y medio de comenzado el partido. Revienta Fernández que quería buscarlo a Lucho Barbosa, la pelota se pierde afuera. Es lateral para el equipo de Piriápolis. Caramora Restobar, Caramora Restobar le ofrece una cartilla y un menú realmente espectacular de productos. Todo en parrilla, pizzería, minutas, pastas, postres, tragos y muchísimo más. Ubicado en el centro de la ciudad de Zócalo, los espera en su local totalmente climatizado y le brinda una atención de primera. Avenida Senón Burgueño, sin número, Soca Canelones, teléfono 437-40028, celular 098-72-2390. Hubo falta, es decir, la mitad de la cancha sobre Sánchez. Va a ser tiro libre para el equipo de San Luis. Le va a pegar Germán Rivero, que por lo general es el encargado de ejecutar estas pelotas largas hacia el área. Va el remate de Rivero buscándolo a Sánchez, que salta pero no llega. Si llega allí el jugador La Rosa para el equipo de Piriápolis, seguida de largo el jugador Camargo, le viene quedando ahora para el jugador Fernández, que le pega hacia el arco del jugador Hernández, pero le queda fácil. Pelota blandita, pelota sin demasiada potencia, ya revienta el arquero. Ay, falló por allí Camilo y la tiene Moreira, viene por allí apenas afuera el remate de Guillermo Moreno. Mirá qué contragolpe sacó el arquero. Venía retrocediendo Camilo, no le dio para parar la pelota, le picó mal y quedó solito. Ay, falló por allí Santiago Camilo y le quedó servida el número 10 Guillermo Moreno. Estuvo cerca Piriápolis de marcar el segundo. San Luis adelanta demasiado, teniendo en cuenta la agilidad que tienen los hombres de Piriápolis arriba, ¿no? Juega muy al borde del abismo. Muy al borde, ha tenido varias ya en lo que va el primer tiempo el equipo de la franja. Viene tocándole Santiago Camilo buscando a Ponce, la pelota se pierde afuera, es lateral para Piriápolis. Cuando la pelota se eleva más de 5 metros, la lleva el viento para cualquier lado. No hay vuelta. Aquí en esta zona es así, cerrón con el balón. Ahora la abuela la tiene Moreno, qué bien que la hizo, le pegó al arco, apenas afuera. Saque de meta para el equipo de San Luis, la hizo bien Moreno, recibió, giró, remató y la pelota se perdió fuera, Julio. En San Luis, Almacén Mirta los espera con su nuevo local totalmente renovado y con un amplísimo horario que comprende estar abierto hasta las 23 horas. Así que si le falta algo última hora, no se olvide, Almacén Mirta está por ruta interbalnearia entre la ANCAP y el Liceo de San Luis. Hubo falta en la mitad de la cancha en el salto de Jorge Casal, el número 6, sobre el rayo Carlitos Díaz. Es tiro libre para el equipo de San Luis. Estamos en vivo, usted lo vive en vivo el partido a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com y también de la señal de la 90.7 Cerro Señalero en este domingo con este paisaje paradisíaco. Aquí en Aznares estamos llevándoles el fútbol de la Liga Oeste del departamento de Maldonado, hoy cerrando este torneo de apertura que ya tiene como campeón al equipo de Piriápolis, que ayer sin jugar y ante el empate entre San Lorenzo y el equipo de Tabaré se consagró campeón de esta primera parte del año. Ahora la tiene el jugador Carlitos Díaz. Díaz para Castellano, offside, tiro libre para Piriápolis. Qué lástima porque venía bien la pelota a ras del piso, jugada, pero seguro se adelantó la defensa de Piriápolis, dejó solito allá. Solo. Ahora la tiene Polenta, va el número 3, tocando para Jorge Casal, que viene abriendo para el jugador número 7, Elizondo, el autor del único tanto del partido. La hizo bien Cerrón, buscando al lateral izquierdo Marcelo Ramos. Ramos viene tocando para Elizondo. Elizondo avanza por el sector izquierdo del campo de juego, la hace al medio. Atento López, que se queda con la pelota. Cuando Piriápolis juega, usa todo el ancho de la cancha. Todo el ancho de la cancha, como debe ser, tocando en corto, avanzando en bloque. Muy bien el equipo campeón en este primer tiempo. Ahora hay offside, tiro libre para el equipo de San Luis, pero es tal cual, Julio. Prolijo desde el fondo, abriendo, sí, buscando tanto a Díaz por derecha como al jugador Ramos por izquierda. Bien este equipo de Piriápolis. Por algo es el campeón. Por algo es el campeón, sin lugar a dudas. Sí. Que con este empate está llegando a 23 en esta tarde. Un puntaje en 27 puntos. En 27, ¿qué le parece? Casi que perfecto. Y solo 4 puntos. Y el equipo de San Luis está llegando a 2 puntos con este empate. Está quedando con un punto, con un punto en el fondo de la tabla, con esta derrota parcial. Son los dos extremos de la tabla, ¿no? Totalmente. El yin y el yang. Este campeonato apertura. Bueno, estamos anunciando que hoy a las 18 horas el Ministerio Impactando Vidas se reúne nuevamente en San Luis, allí en su nuevo y flamante lugar que está por Simón Bolívar, casi 18 de julio, hoy 18 horas, predica la pastora Jacqueline Morales. Hay que acercarse por allí. Ah, sí. Hay que acercarse por allí.
Está con la pelota ahora el número 10, Guillermo Moreno, rebota en Fernández, le viene quedando al rayo Carlitos Díaz, está linda. ¡Qué bien Fernández lo hace correr a Castellano! ¡No! No era offside. No, para si mí fue no. Fue offside, fue apenas offside. Sí, lo marcó en línea de este lado, pero... Offside, y fue penito. Muy bien, muy buena la intención. Sí, sí, bien sí. Carlitos Díaz, bien Fernández acompañando el ataque y mejor aún Castellano buscando el hueco nuevamente, en esta ocasión fue offside. Si fue, fue ahí, un milímetro, pero linda jugada. 0.5. Eso es lo que marca el centímetro de línea. En pero ahora es alcoholemia cero, así que estamos fritos. No se permite nada, ni la sombra puede estar en offside. Claro. Le pega el arquero Hernández, alta Camargo, que la tira fuera, es lateral para el equipo campeón. Hablando de todo un poco, ya estamos pasando los 25 minutos y creemos que, no sé, yo no estuve el otro partido, lo vi por afuera, pero es una de las mejores presentaciones de San Luis igual. Teniendo en cuenta que ha hilvanado algunas jugadas de ataque. Este comienzo es tal cual el del domingo pasado. Claro. Bien San Luis en la mitad de la cancha, con algunos hierros en el fondo, un poquito mejor con la velocidad de Barbosa, bien el ingreso de este Botija, del número 7 de Barceló por la derecha, y padeciendo goles tempraneros. Ojo, Piriápolis anda muy bien, digo. Hay que tener en cuenta al rival también. Exactamente, ¿no? Le usa todo el ancho de la cancha, los hace correr. Hasta el momento, 1-0 con gol de penal en el inicio del partido. Sí, el resto del encuentro... Vino del vestuario. Después no ha sufrido mucho San Luis y ha tenido alguna chance de gol. Y puede influir lo que hablábamos con Julio en el comienzo del encuentro, que seguramente... Que entre el clima de festejo ahora. Claro, está jugando distinto, distendido. San Luis está con la mochila de tratar de lograr, porque no en esta última fecha, la primera victoria en el campeonato, como para encarar con un ánimo distinto la segunda parte, ¿no? Ahora se viene Lucho Barbosa, que la pierde con Cerrón, tocan al medio para Casal. Casal viene tocando al sector derecho para el jugador Polenta para Ramos, avanza por el sector izquierdo el equipo de Pirápolis, la hizo muy bien La Rosa viene buscando a Moreno, pero hubo falta, la pasada allí de Rivero, es tiro libre para el equipo blanco con franja roja. Los River Plate argentinos juega este Piriápolis. Sí, creo que fue sin intención, digo, más bien se chocaron. Un cruce. Ahora un servicio que faltaba en San Luis, Green Service, te repara tu motosierra, tu bordadora, tu generador, todo ahí al toque, ahí en Caruso, casi Baltasar Brun, Green Service, el servicio que estaba faltando en San Luis. ¿Y qué pasó con el amigo Fede, aquel del delivery, se acuerda? En la cancha contra la Capuera. ¿Qué pasó con agarró el delivery? Agarró la cámara. ¿No llega? ¿Era él, era Fede? ¿Y el delivery para cuándo? Hoy está acá. Hoy está acá, hoy se trae una vianda. ¿No trajo nada cuando era acá? ¿Por qué no trajo la vianda? La próxima. Le va a pegar Alexis Moreira, el número 15. Ya vamos a arreglar el término. Yo no sabía que era este hombre. Seguro. Va Moreira al área. Resta la pelota por allí Pons. Y ahora le viene quedando para el Mago Barceló. Ahora para el Rayo Carlitos Díaz. Le cometen falta. Tiro libre para el equipo de San Luis. Así que era este Fede el delivery. Este es el delivery. Pero juéguesela. No trajo nada. Juéguesela, por favor. Yo pensé que iba a tener una vianda, algo. Seguro. En Carnicería Soco usted encontrará calidad y variedad en carnes, los mejores productos congelados, con la mejor atención personalizada, asesoramiento en sus compras. Avenida Zenón Burgueño, sin número, Soca Canerones, celular 099-1669-32. Esperan los suplentes en el banco de suplentes de San Luis, Leonardo Colo con la 13, Iván Ares con la 4, Facundo Umpierres con la 14, Jairo La Paz con la 18 y Luis Burgueño con la 17 del lado de Piriápolis. Ya vamos a estar con los suplentes de Piriápolis. Dame un segundo, que ya hicieron en efectivo el tiro libre. Viene el Mago Barceló, le hizo bien, la pelota sigue, le queda solo a Lucho Barbosa, gala bien, va Lucho, levanta el centro, resta la defensa de Piriápolis, le queda Barbosa, ¿qué hubo? Qué bofaul para tarjeta, Para tarjeta, Díaz, fue con la planchita arriba, Y lo barrió. Fue con la planchita arriba por allí. El número 4, Carlos Díaz, el de Piriápolis sobre Lucho Barbosa. Se quedó corto el árbitro. Muy buena la intención. Nació una pelota quieta acá atrás, un tiro libre de Camilo que fue directo a Barceló. Le pegó como venía a Barceló, le cambió. No tenía tiempo, pelota, ¿sí? No tenía tiempo ni espacio. Y bueno, la pelota fue muy bien apoyada al medio del área. Muy bien, San Luis, que cuando ataca propone, y eso es bueno. Franco Gómez con la 12, Yamandú Fernández con la 8, Matías Aguirre con la 18, Martín Rodríguez con la 11, Emilio Falla con la 14, Juan Castro con la 16, Eric Martínez con la 9. Esos son los suplentes que esperan del lado del equipo de Piriápolis. Tiro libre para San Luis, le va a pegar el número 8, el jugador Agustín Fernández, le va a pegar a la pelota, da la orden el árbitro, si la hace bien es linda. Fernández al arco, se pierde afuera, saque de meta para el equipo de la franja. Pasó el avión de la U por ahí. Me dijeron que no volaba más, pero pasó.
pasó? Pasó el avión de alas. Sí, sí. Por arriba del arco. Bien, bueno. Pero fue otra chance, un tiro, un remate. Se la jugó a tirar al área. Había mucha gente de San Luis en el área esperando un rebote o tal vez un centro. Pero bueno, está, se la jugó y se le fue por arriba. Esa jugada por arriba del arco, lejos del travesaño del arco de Hernández, me indica que hubo una chance de gol. Claro, eso es importante. Peor que no hubiese. Viene con la pelota el equipo de Tiriápolis, logra contenerla por allí Camargo, tocó para Lucho Barbosa, ahora tocan para Castellano, se queda con ella Barreda, que viene tocando para Polenta, Polenta para Barreda, avanza lentamente por el sector derecho el equipo de Tiriápolis, rebotaban Castellano y es lateral para el equipo campeón. Eso es lo que tiene que hacer San Luis, presionar en la primera línea, claro, de salida de, no del equipo pensar, de Tiriápolis. El juego de Tiriápolis comienza en los aeros. Y ahí hay que presionar. Y por sobre todo en la mitad de la cancha, porque tanto Cerrón como Casal son quienes distribuyen el juego hacia la izquierda o derecha, dependiendo de la oportunidad que tenga en el ataque el equipo del este del territorio nacional. Ahora tiene Cerrón, el capitán del equipo de Tiriápolis allí, viene tocando para Barreda. Barreda avanza tocando la pelota para el jugador Elizondo. Elizondo la pierde porque la recupera el jugador Fernández, que abre para el mago Barceló, pero recupera Ramos por el sector izquierdo, recupera Barceló. Ahora hay foul del número 7, foul de Barcelongo, que le pide disculpas por el decía Pablo Polenta, estiro libre desde el fondo para el equipo de Tiriápolis. Ya va a salir una jugada esa, se la tiraron profunda a Barceló, se adelantó está en defensa, sentido Barceló. Pero anda, clarito anda, bueno. Barceló, que me contaron que jugó inclusive en las inferiores de Fénix. Sí, hasta hace poquito. Muy bien, una muy buena pieza, que le vino muy bien a este equipo que le corta el pelo Santiago Camilo. ¿Sí? ¿No le contaron eso? Ah, no sabía. Sí, sí. Ah, pero disculpe, aparte de, aguárdeme un instante, se viene con la pelota Moreira, salta el peluquero Santiago Camilo. Ahí está. Tocando para Castellano. Castellano avanza, cruza la mitad de la cancha. Agala bien Castellano. Viene tocando para Facundo Barceló Almago. Bien Barceló Almago. Abre por derecha para Lucho Barbosa. Agala bien Lucho. Va a levantar el centro. Espera Díaz, pero había offside y lo falta en el ataque. Offside, cobró línea, tiro libre. Así que Santiago Camilo es peluquero también. Ah, sí, sí, sí. Oh, pero entre peluquería y bolullo. Nazabache. A veces los afeitas allá abajo. Gran barbero. Bueno, el peluquero Santiago Camilo acaba de nacer otro gran jugador de nuestro equipo aquí. Sí, sí, sí. Muy bien. Papelería, juguetería y bazar, Luna de Papel los espera en la ciudad de Soca con los mejores precios y la mejor calidad en artículos escolares y liceales, regalos para toda ocasión y gran variedad en artículos de bazar. Avenida Zenón Burgueño, Soca Canelones, teléfono 437-40700, 098-74-54-34. Estamos de lunes a sábado de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. Pelota larga por allí buscando a Ramos. El arquero López se apuró, no esperó que llegara dentro del área la pelota y casi que genera peligro sobre su propio arco. Ahora llega Guillermo Moreno. ¿Qué pasó? Se le fue afuera. Pasó allí, quedó caído el jugador de San Luis. Creo que es el mago Barceló. Creo que en la disputa de la pelota sí chocó contra el banco. Cayó adentro del banco suplente. Allí piden la asistencia para Barceló, que quedó tendido. Así por suerte se está incorporando nuevamente el número 7 de San Luis. Esas pelotas disputadas y con lo cerca que está todo. Sí. Pero mejor que mientras que pegue en el banco suplente y no en nosotros, está bien. Está todo bien, Julio. Bueno, ya está recuperado, ya no era nada, simplemente el golpe y ya está. Ahí le hacen salir a la cancha, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, tiene que salir, ahí suelta neutral, la devuelve por allí Carlitos Díaz, muy bien al rayo, devolviendo la pelota al equipo de Tiriápolis, se pierde ahora afuera sí. El lateral. Bueno, sí. Fue una incidencia propia del fútbol, nada más, ¿no? Sí, peleando la pelota los dos, se dio por allí la mala fortuna para el jugador de San Luis. Ahora viene saliendo desde el fondo el equipo campeón con Diego Barreda, que abre por el sector derecho para Carlitos Díaz, el número 4, el de Piria. Y vienen tocando la pelota, pero la pierden con Sánchez. Sánchez toca para Díaz, Díaz para Barceló. Me gusta por allí esa sociedad entre Díaz y Barceló. Sánchez, qué bien que la hizo. Viene tocando para Lucho Barbosa, deja pasar. Ahora la tiene el jugador Agustín Fernández. Quiere desbordar, pero la toca justito. La toca justito Díaz, la tira fuera, tiro de esquina. Así me gusta ver a Sánchez. Bien. Claro, tocando, generando, buscando el espacio, buscando en velocidad, presionando al equipo. Así te quiero, San Luis. Así te queremos, San Luis, en este cierre del campeonato apertura. Le va a pegar Nicolás Castellano.
1-0 gana el equipo de Piriápolis con gol al minuto y medio del pie derecho de Juan Elizondo, el número 7, a través del penal. Va Castellano, la pelota va al área, salta Camargo, pero el largo y alto arquero José Hernández se queda con ella. Bueno, ahí viene, ahí está. Bien. Bien Pons, bien Pons. Usted no le tenía fe a Pons. No, esperó. No, llegó bien. Usted no le tenía, a ver, bueno, bien. Hay que, bueno. Está Villó Pons, pero le sacó. En San Luis el mejor servicio lo tiene Gomería Daniel, un servicio especializado y además recarga y recambio de Supergas Megal. Gomería Daniel está en ruta interbandaria entre el ANCAP y el Liceo, allí con el teléfono 4378-2223. Si se queda sin gas, 4378-2223. En Megal no hay paro que valga. Ahí no, siempre al hay toque. Gas. Siempre hay gas. Así que vaya. Podrá parar Megal, pero Daniel no para. Va la pelota buscando a Ramos, había offside. Offside, tiro libre para el equipo del balneario y para el rojo y blanco de San Luis, que pierde 1-0 aquí en el ingeniero Julio Aznárez. Y en Caruso casi, Baltasar Brun está Green Service, ¿eh? Te repara tu motosierra, bordeadora, cortadora de pasto, generadores, todo lo repara al toque ahí en el momento, lo esperás y te lo llevas andando, ¿no? Yo admiro la memoria que usted tiene, ¿eh? Porque le vamos a contarle a la gente... Que no trajimos la tanda. Nada, nos trajo todo de memory card. O sea, ayer me pasó hace muchos años bien, en Florida con 42 avisos. ¿Qué? ¿42? 42 avisos y... Bueno, y yo le dije al operador, tirame la tanda grabada mientras estaba la previa. Y yo iba anotando los nombres de los avisadores nada más. Y después me di cuenta que hasta que me acordaba hasta de los teléfonos. No, la pero verdad. Está, con esa tanda había trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Anda volando el amigo Dodera para la publicidad, ¿eh? Viene Barreda con la pelota. Qué memoria, ¿eh? Cerrón. Ahora vienen tocando el fondo para Polenta. ¿Ves? No tenía hacia adelante. Vuelve a empezar desde cero el equipo de Piriápolis. Ahora la tiene Casal. Casal para Cerrón. Cerrón para Barreda. Lo encandila el sol. Logra detenerla. Avanza el jugador Diego Barrera. Barreda, tirando hacia arriba. Buscando para el jugador Moreno. Moreno la corre, cubre Camargo, le cometen falta. Es tiro libre para el equipo de San Luis. Bueno, eso es lo que tiene justamente la gente de Piriápolis. No se desespera, sabe esperar el tiempo, sabe dar el cambio de ritmo necesario como para pasar de defensa a ataque o para mantener la defensa. Muy bien, jugando en bloque, en equipo, distribuyendo bien el balón. Muy bueno el juego colectivo de este equipo de Piriápolis. La pelota rebota en Fernández, ahora rebota en el jugador Barbosa, le viene quedando el jugador Nicolás Castellano. La pelea por allí, el número 10, Ramos, que no puede, la pelota rebota y es lateral, rebota en Cerrón y es lateral para el equipo de San Luis, que va a ser José Camargo. Bueno, estamos, yo te estaba por mirar el... Vamos a ver si el director... No. ¿Cuánto estamos en 41 vamos, minutos. ¿41 ya? 40-41. Ah, pero se ha pasado volando este primer tiempo. Sí. Aproximadamente 40-41. Ahora que la pelota está detenida, le voy a hacer una pregunta a usted. Porque el otro día Gilberto me decía que aquel cerro es el cerro de las ánimas. ¿Es el cerro o no es el cerro? Me dijeron que sí, porque me dijeron los colegas de acá de Piriápolis. Ah, mire que bien. Entonces le creemos al hombre. Creemos, la colega del diario también nos dice que sí, está, es el cerro de las ánimas. Agradecerle mucho a Alicia que el otro día nos sacó una foto cuando estábamos transmitiendo y hoy me dio el diario, después yo voy a mostrar. Salió la foto. Sí, exactamente, la gente del diario de pan de azúcar es Alicia, por allí, así que agradecerle mucho por el material a nuestra colega, ¿eh? La pelota va al fondo por allí, Hernández, la resta de pierna zurda, le viene quedando el número 17, La Rosa. La Rosa viene tocando la pelota hacia atrás para el número 15, Moreira. Moreira controla, levanta la cabeza, no encuentra quién dársela, ahora sí avanza por el sector con Moreno. Moreno tocando para Cerrón. Cerrón se complica, le comete falta por allí entre Castellanos y Fernández. Tiro libre para el equipo franjeado. Quedan pocos minutos para terminar este primer tiempo. Sería muy bueno que San Luis lograra empatar antes de que termine. Estaría lindo, le daría una emoción linda. Sería lindo. Sería el resultado ideal para terminar el primer tiempo. Y si me apura, hasta el justo. Sí, el resultado justo, porque más allá del penal, San Luis ha propuesto, tuvo la suya. No ha tenido suerte en mandarla a guardar todavía. Viene La Rosa con la pelota. Ahora vienen tocando para Marcelo. Ramos, va el número 13, avanza Ramos, levanta el centro, rebota en Sánchez, ahora saca Santiago Camilo, le quedó a Ramos, le pegó, y el arquero Javier López se queda con ella. Qué tiro difícil era ese, porque la pelota iba vivoreando en el aire. Ay, si la dejaba picar Julio, el lío que se armaba, ¿eh? Barceló, Polenta, Cerrón la deja pasar, ahora la tiene Sánchez. Sánchez viene abriendo por el sector derecho, lo hace correr al número 9, al jugador Lucho Barbosa. Barbosa se complica, rebota en Carlitos Díaz, sigue Barbosa, levanta el centro, pero el arquero José Hernández estaba atento. Pero entraban dos jugadores de San Luis, entraba Barceló y alguien más acá. Y Carlitos Díaz. Carlitos Díaz, ¿no? Estaban atentos a la jugada. Bien, acompañando el ataque como debe ser. Ahora se viene el mago.
Facundo Barceló, ¿le cometen falta? No, se enganchó con la pelota y viene saliendo Polenta desde el fondo. Va el jugador Pablo Polenta, el número 3 de Piriápolis. Viene tocando hacia el sector derecho para Moreira, que no puede. El que sí puede es el número 6, José Camargo. Avanza el número 6, a Luis le cometen foul. Sí, señor, tiro libre. Falta de Casal sobre Camargo, tiro libre para San Luis. Almacén Mirta ya está en su nuevo local y con un amplio y cómodo local. Almacén Mirta está por la ruta interbalnearia entre la ANCAP y el Liceo y abre hasta tarde, hasta las 23 horas está abierto. Si hay cambio de horario, no hay cambio de horario, no importa. Almacén Mirta está abierto hasta que usted necesite algo ahí y puede comprar con efectivo. Porque hay otros lugares que quedan abiertos, pero hay que tarjetita de crédito. Ahí no, ahí puede comprar con efectivo. Ahí, ¿qué le parece? No es poca cosa en estos tiempos que corren, ¿no? Hubo tarjeta amarilla para Jorge Casal, el número 6 de Piriápolis, le pega Fernández, la pelota Valaria, salta el rayo Carlitos Díaz, le quedó a Sonche, que le pegó como venía. Sigue adentro Camargo, pero había offside. Había offside, o entró, salió, una de dos. Había offside, José Camargo. Creo que fue offside, sí. Qué bien que la hizo Sánchez, el número 5 de San Luis. Estuvo cerca, Muy bien, muy bien, San Luis, que suma una nueva incidencia más de gol en el primer tiempo. Por eso decía, qué bueno sería, tú decías, qué justo sería, tal vez, sí. Sería justo que empatara San Luis. Y a esta altura, sí, porque si al equipo de Piriápolis le quitamos el gol de penal. Estarían empatados. Hay alguna llegada, pero al igual que San Luis, con peligro también. No ha habido mucha diferencia. Exactamente, Julio. Se viene con la pelota el número 5, el capitán de Piriápolis, Cerrón. Lo hace correr la lateral izquierdo, corrido toda la tarde, Marcelo Ramos por aquí, por el sector donde estamos nosotros, la pelota se le pierde afuera, lateral que va a ser el número 16 de San Luis, el jugador Nicolás Pons. Pons tocando para Rivero, la pelota rebota nuevamente en Ramos, y va a ser lateral para el equipo de San Luis, Pons que ingresó por Ares en la jornada de hoy. Exactamente, y si me apuran, creo que ha perdido cierta precisión Piriápolis, como que está distraído en la cancha. El juego de San Luis lo lleva a eso, la presión. Estas jugadas en velocidad lo están quitando un poquito de partido al equipo que en la noche de ayer, después de lo que dejó el partido entre San Lorenzo y el equipo de Tabaré, logró el campeonato de apertura sin jugar. Casal, que está amonestado, viene tocando para Ramos. Ramos toca al medio nuevamente para el jugador Jorge. Casal va George, viene tocando para Cerrona, un jugador tirado de San Luis. Vamos a ver de quién se trata, creo que es Santiago Camilo, el número 2, que está tirado allí en la mitad de la cancha. Recibió un golpe por allí Santiago Camilo. Ya se está recuperando. Bueno, están quedando 4 minutos aproximadamente ahí de un partido, de un primer tiempo que ha tenido como protagonista en los primeros minutos a Piriápolis, pero que después se ha emparejado. Y lindo primer lindo tiempo. Lindo primer tiempo, como el día, como la jornada, como la cancha. Un espectáculo. Hoy disfrutable, verdad, el partido. Felicitar a la gente de Rausa porque han hecho un trabajo de restauración impecable aquí en estadio Julio Aznárez con un césped realmente impecable, las gradas muy prolijito, la verdad que está muy lindo, y ojalá que mantengan la cabina de transmisión. La próximo partido estamos nosotros. En el próximo partido hasta la colega del diario Pan de Azúcar, todo el mundo allá a la cabina, que no es poca cosa. Bueno. Viene Ramos con la pelota tocando para Casal tocaba para el jugador La Rosa, que no puede, el que sí puede Pon, que ahora la pierde con La Rosa. Ahora vienen tocando a la mitad de la cancha, revienta Agustín Fernández afuera. No la pensó. No. Bien, bueno, Fernández. Se viene la semana del corazón, ya está arrancando esta semana. El CASMU tiene grandes actividades ya programadas que arrancan el martes en la escuela de San Luis. El martes en la escuela de San Luis. De 11 a 3. ¿Y cómo continúa después, Julio? El jueves en el liceo también. En el jueves en el liceo. También de 11 a 3. Así que invitamos a todos los vecinos para que se acerquen. El sábado es libre para todo público en la sede del CASMU. ¿En la sede del campo que está dónde? Está por Caruso, entre Honduras y Brum, en San Luis. Así que la invitación está más que hecha para que todos ustedes estén acompañando esta semana del corazón de CASMU. Estamos en vivo, amigas y amigos, a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com y de la señal de la 90.7 Cerro Señalero en este parcial Piriápolis 1, San Luis 0, gol de Elizondo de tiro penal al minuto y medio del primer tiempo. Hay tiro libre para el equipo de la franja, le va a pegar el número 5 el jugador José Luis Cerrón. Va el capitán del equipo de Piriápolis a rematar este tiro libre, es peligroso. Cerrón la pica, va al centro, intentaba peinar la Casal, pero se queda con ella Javier López para San Luis. Bueno, bastante seguro el guardameta en esta incidencia, logró en dos tiempos quedarse con la pelota. Avanza el mago Barceló, se le había ido la pelota. Se le había ido. Barceló, se le había ido la guinda. Es lateral para el equipo de Piriápolis. Si lo habilita el mago Barceló, es un,
un elemento de, que crea peligro. Sí, sí, el sí. Otro día comenzó jugando así, Barceló, sí. Más en la mitad de la cancha. En el segundo tiempo San Luis lo tiró un poquito más arriba y allí generó más chances aún. Claro. Así que no es de asombrar de que en el segundo tiempo juegue un poquito más arriba. Más arriba, el jugador Barceló. Hay tarjeta amarilla por allí. Capaz que el guardia vio que él le sacaron la amarilla, no vio. Me parece que para el 8. Pero creo que fue para el 10. Para el 10. Para Nicolás Castellano, gracias al guardia por acá, que después le vamos a preguntar el nombre. Está trabajando con nosotros el guardia, claro. Viene Casal con la pelota, vienen tocando ahora para Cerrón, pero no hay más nada por jugar en este primer tiempo. Se terminó, 45 minutos exactos del primer tiempo, y termina el partido, bueno, el árbitro Javier Díaz. Bueno, un resultado que no está mal, digo, Piriápolis marcó el gol, hay los goles se hacen, no se merecen, pero en términos generales fue parejos. Si fuésemos a por nuestro gusto, a buscar un resultado justo, tal vez el empate hubiese sido lo ideal. Y empate con goles, porque hubo chances de goles para San Luis. Hubo chances de gol para los dos lados. Sí. Y repasando un poquito y rápidamente cómo comenzó este partido, bueno, comenzó con esa esporádica jugada, el desborde por el Cide Moreira, el número 10 del equipo de Piriápolis, remató al arco, rebotó en el arquero López de San Luis, y luego cuando enganchó hacia adentro, buscando otra cosa, buscando un poquito de magia en el área, lo engancha con su pie el arquero de San Luis y le comete penal. Sí. Fue penal, sí señor, sí, fue claro. Cobrado. Y luego muy bien rematado por el jugador Elizondo, que marcó hasta el momento el único tanto que tiene el partido. No se marcan errores de la terna arbitral, creo que cobraron... Por el momento no, creo que no, cobró. No hubo nada, bien. Sí, sí, sí. No hay una jugada de esas. Ahí, pero muy, muy... Era finito. Finito, así que, digo, hay que... Estaba más cerca que nosotros. Finito, que finito. Así que, bueno, creemos que el resultado fue tal vez un poco avaro con San Luis, porque de la mitad del primer tiempo hacia el final logró... avanzar en la cancha, ir a presionar en su propia defensa el equipo de Piriápolis, y ahí obtuvo chances de llegar al área y de llegar con peligro. Y hubo buenas combinaciones. Exacto, y habrá que ver qué es lo que propone el hoy técnico Varela para el segundo tiempo, pero seguramente Barceló tenga que jugar unos metritos más adelante. Y el viento lo va a favorecer en su y lo va a favorecer. Eso es importante. Vamos a ver entonces qué nos depara. Nosotros vamos a seguir en vivo con ustedes aquí desde el ingeniero Julio Aznárez. No sé si va a ser una gondolita comercial. Vamos a ir, pero primero vamos a decir que están auspiciando la transmisión en San Luis, Gomería Daniel, con un amplio servicio en gomería, pero también recarga de Supergas Megal con el 43782223 como teléfono de pedidos para que al instante llegue la garrafa. ¿Qué le pasa a Dilberto? No sé, nos está hablando. ¿Qué le pasa a Dilberto? Quiere el Cerro de las Ánimas. Él está enamorado con el Cerro de las Ánimas. Mire qué imagen, que usted puede disfrutar. No. Pero toda la parece la cordillera. No, estamos en vivo aquí en Santiago de Chile. Nacional de Santiago, claro. Está también Almacén Mirta, auspiciando esta transmisión, al igual que Green Service, con reparación de máquinas, motosierra, cortadora de pasto, bordeadoras, todo. Y por supuesto que el Casmu, ¿no? Casmu con la semana de corazón esta semana. Así que recuerden, el martes en la escuela, el jueves en el liceo y después ya allí en la base central de Casmu en el balneario San Luis. Nosotros le vamos a preguntar a Seba si tenemos algo preparado ahí para el intervalo. Vamos a ver el director. Sí, un poquito. Que lo que estamos disfrutando de imágenes, seguramente nos vamos a quedar con eso, con alguna imagen de lo que ustedes están allí pudiendo disfrutar. Allí se ve la ruta, autos que van y vienen. Ruta 9, ¿verdad? Sí. Ruta 9, luego allá el Cerro de las Ánimas, el otro que algún día averiguaremos cómo se llama. Yo el otro día, el primer partido que vinimos acá, había averiguado todo cómo se llamaba, pero ya me olvidé. Pero perdimos el dato. Sí, ha pasado mucho tiempo, esto todavía ni siquiera tenía el alambrado cuando vinimos, fue la primera práctica que hizo San Luis acá. Y bueno, en ese momento averiguamos, ahora ya hemos perdido un poco el... La memoria para eso no me acompaña. Me acompaña solo para los comerciales. Julio, acordarse del aviso. Cerro, después nos enteramos cómo se llama. Sí, no hay problema. No le van a cambiar el nombre. Le van a cambiar. Va a seguir siendo. Si le parece, no sé, Edilberto, porque nuestro. Este tipo tendría que trabajar en la NASA. Sebastián Ares tendría que trabajar en la NASA, porque ya yo, con un cable de eso, ya me hubiese agarrado un cohete de novela. Y el tipo está ahí con todo, a cargo de las cámaras, el sonido, la transmisión en vivo. Y el cable de todos los colores. Espectacular. Si el señor director lo dispone y Edilberto, el hombre del Cerro de las Ánimas, también lo dispone,
Nosotros los vamos a dejar con algunas imágenes y volvemos sí. en minutos nada más. Cuando para... esté por empezar el segundo Exactamente. Tiempo. Exactamente. Allá anda Burgueño caminando, debe estar contento con el equipo hoy. Bien de bien, bien de bien. Sí, sí. Vamos a ver qué nos depara. Amigas, amigos, en instantes estamos retornando para lo que será el segundo tiempo. Por el momento de Piriápolis 1, San Luis 0, desde el ingeniero Julio Aznares en esta transmisión de Fuego Audiovisual y de la 90.7 Cerro Señalero. Ya volvemos.
tiempo que está por empezar aquí en el, no es Gregorio Aznárez, es el, ¿cómo se llama el estadio? Ingeniero Julio Aznárez. Ingeniero Julio Aznárez. Ingeniero Julio Aznárez. Gregorio Aznárez es el pueblo y Gregorio Pérez es el técnico. Ahí va. Que es de acá. Todo aclarado. Va a sacar el equipo de San Luis en este segundo tiempo, amigas y amigos. Ya estamos de regreso para vivir junto a ustedes esta segunda parte que ustedes viven en directo a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com y de la 90.7 Cerro Señalero en este domingo hermoso. Ha refrescado un poquito, pero nosotros estamos a la sombrita. Y da inicio el segundo tiempo, ya está rodando. 5 minutos. 17-5, sí. 17-5 en todo el territorio nacional, ya está rodando, ya están jugando San Luis contra Piriápolis, segundo tiempo, ya va el mago Barceló con la pelota, avanza por el sector derecho, se le terminó la cancha, saque de meta para el equipo de Piriápolis, arranca la segunda parte. Carambola Restobar le ofrece una cartilla, un menú realmente espectacular de productos, todo en parrilla, pizzería, minutas, pastas, postres, tragos y muchísimo más. Ubicado en el centro de la ciudad de Soca, los espera en su local totalmente climatizado y le brinda una atención de primera. Avenida Joaquín Zenón Burgueño, sin número, Soca Calerones, teléfono 437-40028, 098-72-2390. Está bajando la temperatura. Está bajando bastante, Julio, aquí a la sombrita por lo menos ya se siente un poquito el fresco, no así la gente que está enfrente nuestro por allá el solcito, re lindo allá para estar del otro lado. Viene con la pelota el equipo de Piriápolis, Polenta lo hace correr a la Rosa que no llega, ya estaba afuera, lateral para el equipo de San Luis en el arranque de la segunda parte. Está auspiciando esta semana el corazón, no, la transmisión y la semana del corazón, Casmu. Casmu en San Luis, La Floresta y Cuchilla Alta, y bueno, esta semana hay que cuidarse, a controlarse el corazón. Hay que cuidarse siempre, ¿eh? Sí, sí. Esta semana hay que controlar. Siempre, porque el corazoncito tiene que andar funcionando impecable. Como sí, el relojito. Camilo con la pelota, viene abriendo para Lucho Barbosa, pero llega primero Díaz, el número 4 de Piriápolis, que viene tocando atrás para el jugador Barreda. Barreda mira, levanta la cabeza, va buscando el pase en esta ocasión para el jugador Polenta. Polenta va al zurdo. Avanza el número 3 de Piriápolis, tocando para el jugador Casal. Casal ahora abre por el sector izquierdo para Marcelo Ramos. Ramos para Polenta. Viene toqueteando la pelota en el fondo el equipo de Piriápolis. Ahora la tiene Jorge Casal. Va el número 6 abriendo para Díaz. Llega justito Díaz. Se la tocaba por allí para Moreira, que no llega, pero sí llega Casal. Cruza la mitad de la cancha, lo hace correr al número 7, Elizondo. Va Elizondo, acá está el segundo. Elizondo al medio. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Rosa! ¡Gol de Piriápolis! Gerardo La Rosa, el número 17, lo hizo. Gran pase de Casal para el número 7, Elizondo. El desborde, el centro al medio. Y llegó por allí La Rosa para marcar el segundo. En el inicio, 2 minutos y medio del segundo tiempo. Ahora gana Piriápolis 2 a 0. Son madrugadores. Te madrugas de entrada. Gol tempranero, sí, Capicúa este partido. Primer tiempo, minuto y medio, gol de penal. Segundo tiempo, 2 minutos y medio, gol del equipo de Piriápolis. Buena jugada que comenzó en la mitad de la cancha por el jugador Casal. Buen centro de Elizondo y mejor definición aún de Gerardo La Rosa para marcar el segundo. 2 a 0 está el partido aquí en el ingeniero Julio Aznárez. Ahora hay tiro libre para el equipo de San Luis. Pero qué es una pena, porque estaban algo distraídos los jugadores, solo dos jugadores de San Luis atrás, Camilo y el marcador número 6, que es Camargo, ¿no? Parece cosa de mandinga. Sí. Y el resto jugado a la mitad de la cancha, bueno, entraron solos, prácticamente no tuvieron dificultad para compartir. Va el centro Agustín Fernández, pero se queda, la embolsa el arquero Hernández, el arquero José Hernández, el 19, el arquero del equipo de Piriápolis. Ahora se viene Moreira. Moreira viene tocando la pelota por el sector derecho para Ramos, pero corta la zaga por allí del equipo de San Luis con Pons, que viene tocando para Barceló. Aguanta el mago Barceló, rebota la pelota en Ramos, se pierde afuera. El lateral para el equipo del balneario. La verdad que es una pena, porque San Luis tiene una
algo que no ha podido mejorar, que es cuando recibe un gol, queda choqueado por un rato. Vamos a ver cómo reacciona. Ahora, que este gol ahora sirva para ir mejorando esa reacción inmediata al gol, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo que recién comienza. 4 minutos del segundo tiempo, le va a pegar el número 8 Agustín Fernández. Manda la pelota al área, resta ahora la pelota el número 15, el jugador Moreira. Le viene quedando al jugador número 10 Moreira, pero quita con falta Fernández. Es tiro libre para el equipo de la franja, Julio. Cuando uno dice que están 2-0 y ha visto el partido, no es un resultado justo. Es justo porque los goles hay que hacerlo, no se merecen, se hacen. Pero digo, San Luis tuvo chances, no las ha podido concretar y Piriápolis ha sido como un revólver frío. Ah, si llega recién al ingeniero Julio Aznar y le dice, ¿cuánto va el partido? 2-0. Usted piensa que fue otro el trámite, seguro, del encuentro y no... No el que fue realmente. Ahí está, no el que realmente ha venido transcurriendo aquí en esta tarde de domingo. Ahora la tiene el jugador Moreno. Moreno con la mitad de la cancha, pero hubo falta ahora del Rayo. Carlitos Díaz entreveraba a Moreno, le cometía falta ahora a Díaz. Es tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo campeón. Una gomería con años de experiencia, un servicio muy respaldado, Gomería Daniel en San Luis, que aparte de todos los servicios de gomería, de alineación, de balanceo, también le recarga Supergas. Le recarga y le recambia Supergas Megal a cualquier hora del día, 4378-2223. ¿En qué zona de San Luis está el amigo? Está ahí, en la ruta intermedia entre Lancap y el Liceo, a mitad de camino en Lancap y el Liceo. Bien a mano, bien a mano, bien cerquita, así que... Y con entrega a domicilio al toque ahí, ¿no? Pero, de delivery como de sí, como Federico. Federico, bueno, Federico tiene... ahí, delivery del Fede, no vino hoy por acá, pero vamos a pasar el teléfono igual, usted lo llama y... Ahora no, porque está en la cancha. Atención, Julio, se viene, había offside de Elizondo cuando quedaba solo nuevamente allí de macho con el arquero, pero hubo offside, tiro libre, pero como les decíamos del delivery. La oportunidad de probar el Bauru. Tuvo... Buenísimo. Créase un privilegiado. Claro, sí. Pero si quieren llamar, llamen después del partido. Después, porque está acá, 093-752-962. Ahí está. Después del partido le dan una media horita a Fede que llega al balneario de vuelta y ya ahí llaman y siguen comiendo rico así con el amigo Federico. La pelota deriva para el jugador Castellano. Rebotaba el jugador de Piriápolis ahí lateral. Para el equipo del balneario que hace el mismísimo Castellano tocando para el jugador Barceló. Viene el mago Barceló con la pelota, la aguanta allí en la esquina, allí en el vértice, entre el arco de Piriápolis y la banda. Viene tocando para Castellano, tira afuera Cerrón, estiro de esquina que corresponde al equipo de San Luis. Reparamos con garantía motosierras, bordeadoras, cortapasto, Green Service en San Luis, por Caruso, Casi Brun, Green Service a su disposición. Ahora la tiene, lo hicieron corto el tiro de esquina, Fernández para Castellanos, va la pelota al área, quita desde el fondo Carlitos Díaz, pero la recupera Camargo, levanta el centro al área, salta Díaz, revienta Polenta, y ahora le queda a Moreira, y ahora le queda el jugador Moreno, va el número 10, va el jugador Guillermo Moreno, cambia de derecha a izquierda, buscando a Ramos que no llega, el que sí llega es Sánchez, va Sánchez para San Luis, tocando para el mago Facundo Barceló, va el número 7, levanta el centro, rebota la pelota en Polenta y estiro de esquina para el equipo de San Luis. En Carnicería Soca usted encontrará calidad y variedad en carnes, los mejores productos congelados con la mejor atención personalizada y asesoramiento en sus compras. Avenida Zenón Burgueño sin número, Soca Canelones, teléfono 099-1669-32. Le va a pegar el número 10 de San Luis, Nicolás Castellano. La pelota va a venir el centro, 2-0, gana Piriápolis, segundo tiempo. Va la pelota al área, peina Fernández, pero saca Casal y ahora la pelota le queda a La Rosa, la aguanta La Rosa, le comete falta el jugador Nicolás Pons. Es tiro libre en la mitad de la cancha para el equipo de la franja. El árbitro está ahí atrás, no se pierde jugada. Excelente arbitraje de Javier Díaz hasta el momento en el partido. Está pegadito la pelota. Bien, bien, la verdad que bien. Viene con la pelota Cerrón, tocando para Ramos. Ramos para Casal. En la mitad de la cancha toca el número 6 para el número 13 Ramos. Ahora vienen tocando para La Rosa. La Rosa para Casal. Viene tocando ahora para el número 10 el jugador Moreno. Sigue Guillermo Moreno, marcado por Barceló, que le quita, le comete falta ahora Moreno al jugador Santiago Camilo, que ha llevado un mango en pila el 2 de San Luis en la tarde de hoy.
Peluquería Evolución, en La Floresta te ofrece lo mejor y el más completo servicio de coafer para que luzcas un look fresco y renovado. No te pierdas nuestras increíbles promos de octubre. Brushing progresivo, 790. Lavado, corte y brushing, 290. Color y peinado, 600. Baño de luz, 400. Botox capilar, 390. Peluquería Evolución, Balneario La Floresta, frente a Ferretería Ferraro. Abierto de martes a sábado de 13 a 17. Por reservas, consulta 093-88-45-18. Atendida por colorista experta de L'Oréal. Le mandamos un saludo grande a toda la gente de Peluquería Evolutions, que ha abierto sus puertas por allí y han tenido la amabilidad de acompañarnos en esta propuesta televisiva y radial de Fuego Audiovisual y de la 90.7, así que más que recomendadísimo, por decir, el servicio de Peluquería Evolutions en La Floresta. Y falta, tiro libre, Cerrón lo hace cortito para Casal, va el número 6 que metió una bocha espectacular en el segundo gol de Piriápolis. Casal tocando para Ramos, para el activo lateral izquierdo de Piriápolis, va al centro, López sigue de largo, le quedó Elizondo, ¡ay! Lo engañó el pique y ahora le tiene el número 7, Elizondo, la pelota rebota en Barbosa y es lateral para el equipo de Piriápolis. Bueno, pasa lo mismo con el primer tiempo. Piriápolis ha creado un par de situaciones medias seguidas ahí de gol. San Luis debe afirmarse en la marca. Siente el gol San Luis. Siente el gol San Luis y hay que destacar la participación activa de los dos laterales del equipo de Piriápolis. Tanto de Díaz por derecha y de Ramos por izquierda, que juegan casi todo el tiempo que dura el encuentro, de mitad de cancha hacia adelante, colaborando con el ataque de su equipo. La peina por allí el Rayo Carlitos Díaz, ahora la peina Castellano, pero le queda Polenta. Polenta viene tocando para Casal, Casal para Ramos, va al número 13, va al lateral izquierdo, levanta la vista tocando ahora para el jugador Barreda, va al número 2 Barreda tocando para Carlitos Díaz, el número 4 lo marca por allí Lucho Barbosa, rebota el Lucho, pero le viene quedando a Guillermo Moreno, va al número 10 para Cerrón, Cerrón para Moreno, Moreno para Barreda, avanza lentamente y con toqueteo de pelota el equipo de Piriápolis. Ahora la tiene el jugador Pablo Polenta, avanza lentamente desde el fondo Julio, el equipo campeón ya desde anoche del torneo. No tiene apuro, juega la pelota a discreción. ¡Ay, la pelota quedó! ¡Elizondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Piriápolis! El jugador Juan Elizondo, el número 7, marca el tercero y el segundo suyo en su colecta personal. Contragolpe, dudó mucho allí Javier López, se quedó, se la tocó por encima, una vaselina espectacular para marcar el tercero. Ahora gana Piriápolis y gana bien 3-0, Julio. Y ahora sí, ya a esta altura, en este segundo tiempo San Luis casi que no ha creado mucha situación, y bueno, las dos que tuvo la gente de Piriápolis las mandó a guardar, un poco de complicidad de goalkeeper ahí en esta incidencia, pero está, ¿qué se va a hacer? Digo, San Luis llega hasta ahí. No podemos quejarnos del rendimiento de San Luis, por el momento ha sido bueno, pero no concreta y se distrae mucho atrás. Las que ha tenido Piriápolis las ha aprovechado, sí, sin lugar a dudas. Ha sido efectivo. Ha sido efectivo, ahí está, ha sido efectivo. Podemos contabilizar de repente unas 5, 6, 7 situaciones claras de remate al arco, en donde 3 fueron adentro, ¿no? Y una fue de penal, así en el inicio del primer tiempo, luego en el inicio del segundo, ahora Elizondo marca el tercero. Había falta allí sobre el jugador Santiago Cabilo, es tiro libre para el equipo de San Luis. Llevamos ya 12 minutos del segundo tiempo, gana el equipo campeón del torneo de apertura 3-0 aquí en el Julio Aznares, en esta tarde que a esta hora se torna fresca, aquí en La Sombrita. Estamos en vivo a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com y de la señal de la 90.7 Cerro Señalero. Estamos en vivo transmitiendo este último partido del equipo de San Luis en el torneo apertura, y falta por allí del Rayo Carlitos Díaz sobre el jugador Barreda. Cuando hay cambio en el equipo de San Luis, va a ingresar el número 4, va a ingresar el jugador número 4, Iván Ares. Vamos a ver quién se va del campo de juego, seguramente Pons, el señor el número 16, se va de la cancha Nicolás Pons con el número 16, ingresa con el número 4 Iván Ares. Ese es el primer cambio del partido, Julio. Bueno, habitualmente ocupa la titularidad, hoy estaba algo sentido, lo reservaron en el banco. No sé el motivo de cambio, si es que se espera algún cambio táctico o simplemente es para darle minutos para que se recupere para la próxima jornada, ¿no? Por la
la ubicación que va tomando Iván en el campo de juego, cambio por jugador, sí, la misma línea. Jugador por jugador, cambio allí, precisamente está marcando, restando el jugador Iván Ares, le viene quedando el número 7, el jugador Facundo Barceló, viene tocando para Iván Ares nuevamente, la pelota va al medio, rebota allí en el jugador de Piriápolis, la trae Ramos, ahora le viene quedando al jugador Moreira, que levanta el centro, le viene quedando Elizondo va con la pelota, había mano, y offside, tiro libre para San Luis. Lo peor que le puede pasar a San Luis es que reciba más goles en este partido. Debería por lo menos cuidar este marcador que no está muy bien, pero tampoco está tan mal, ¿no? Pero si San Luis no se cuida, puede recibir algún golmecito más ahora. Tendría que abroquelarse un poquito el equipo de tal San Luis. Tal vez el ingreso de Ares tenga ese cometido. Y seguramente darle un poquito de consistencia, porque por izquierda sube mucho el lateral izquierdo Marcelo Ramos, ¿no? Que es claro, el que más participación ha tenido. Si bien los dos laterales han incidido mucho en el ataque de Piriápolis, Ramos por izquierda ha sido el que ha corrido más, sin lugar a dudas, de defensa-ataque. Santiago Camilo le pega desde el fondo, la pelota le viene quedando a Cerrón, ahora la pelota deriva para el jugador Moreno, pero resta Camargo. Ahora la pelota la tiene el 6, Casal. Casal tocando para Pablo Polenta, va el número 3 tocando la pelota, vienen tocando el balón para Elizondo para Casal para Cerrón. Ahí viene avanzando por el centro del campo de juego el equipo de Piriápolis, pero resta de cabeza Iván Ares. Cuando se va a venir otro cambio, va a ingresar el número 18 en el equipo de San Luis. Jairo Julio. La Paz. Jairo La Paz va a ingresar al campo de juego. Vamos a ver quién se va de los 11 que tenemos en campo. Vamos a ver quién es el... Germán Rivero. Germán Rivero se va a retirar del campo. Le agradecemos por acá al Botija que va a ingresar a defender en estos minutos que quedan de partido. 15, media hora va a ingresar el jugador Jairo La Paz en el equipo de San Luis. Vamos a ver ¿En qué ubicación se ubica? Queremos que va a ir a la línea 4. Y ya que lo tenemos, Jairo. Jairo, vení, ¿de qué va? Volante por derecha. Volante por derecha. Bueno. Así que vamos a ver cuál es la variante táctica. Sí, sí, ahí va a cambiar una figura. Supongo que Germán Rivero estaba jugando la saga. Él entra por volante por derecha. ¿Quién bajará a jugar a cubrir a Germán o simplemente cambiará la figura táctica? Y o quedará con tres en el fondo, con claro, Ares, bueno, con Camilo. Eso es lo que yo me temía, ¿no? Que San Luis por ir en busca de un gol reciba algunos más. Y de repente el tratar de buscar algo termina complicando un poquito más la tarde. Pero también, pero hay que buscar, hay que ser largado. Aparte de este último partido, es eso, inclusive le sirve al equipo de San Luis para probar otras cosas. Claro, otra variante, claro. Vamos a ver cómo queda parado en el fondo el equipo del Balneario. Se viene el mago Facundo Barceló. Esta es linda, son 3-2. Se viene Barceló y acá viene Lucho Barbosa también. Barceló. Ay, había que tocarla. Y había que tocarla antes. Entraban dos hombres de San Luis por el centro, pero fue lindo contragolpe. Lindo contragolpe. Y otro cambio acá, pero no, este cambio es para... Este cambio es de ellos. Es de ellos. Es de Piriápolis. Hay córner. Se viene el córner ya. Se viene el córner. Julio le va a pegar Castellanos a la pelota. El 18 es Matías Aguirre, jugador de Piriápolis, que seguramente se va a venir a ingresar al campo de juego cuando la resta por allí la defensa del equipo de Piriápolis, pero corta ahora el balón el jugador Agustín Fernández, que la pierde con Ramos, con falta, tiro libre para el equipo del Balneario. Almacén Mirta tiene un amplio horario, un cómodo servicio, muy buen sistema de bebidas, ahí tiene todo un servicio de bebidas impresionante. Almacén Mirta está entre la ANCAP y el Recibo por ruta interbalnearia y abierto hasta las 23 horas. Le va a pegar allí en la mitad del campo de juego el jugador Santiago Camilo. Estamos jugando ya 17 minutos del segundo tiempo. Gana Piriápolis 3-0. Camilo le pega, levanta el centro al área, rebota en Moreno. Y ahora le viene quedando a Cerrón. Cerrón abre por el sector izquierdo, avanza, que te avanza el número 17, Gerardo La Rosa. La Rosa controla allí en la mitad del campo, tocando hacia el medio. Va de la punta al medio, tocando para Casal. Casal la se viene, escapó bien, juega bien Casal. Ahora se la quita por allí Sánchez. Le deriva la pelota al jugador Cerrón, pero había falta. Es otro tiro libre para el equipo rojiblanco. Adelantó las líneas San Luis, ¿no? Adelantó, y por lo que podemos ver, creo que el que bajó fue Fernández. Sí, creo que ahora estamos con Are Fernández, Camilo y Camargo en el claro, fondo. Y Jairo La Paz se ubica un poquito más arriba, quedando Sánchez en la mitad de la Jairo cancha. Jairo La Paz ha hecho muchos goles en la tercera división. En la tercera división. Así le queda la pelota a Camargo. Camargo toca, pero corta Polenta cuando hay un jugador de Piriápolis tendido en el suelo. Vamos a ver quién es o de qué jugador se trata, pero me parece que por allí pasa, y acá lo estamos corroborando, Julio. Está Fernández con Camilo en la sala. Seguro, está totalmente cambiada la línea 4 ahora, porque está Ares por la derecha
Camilo con Fernández y en la izquierda, Camargo. Sí. Así como que se ubica en el doble 5 Barbosa con Sánchez. Claro. Eso es lo que podemos ver. Y luego tenemos por allí a Jairo La Paz por derecha. Y creo que arriba creo que se apostó a tres jugadores, ¿no? Creo que está Barceló por derecha, Carlitos Díaz por izquierda y Castellano más Castellano más tirado al centro, sí. Bueno, creo que por allí pasa. Por ahí pasa todo. Bueno, estamos por Fuego de Usual, www.fuegodeusual.com, en directo y en diferido, digo yo, porque se puede ver ahora en vivo, se puede ver en cualquier momento en diferido. Semana del Corazón se viene, CASMU la organiza en San Luis, con actividades a partir del martes en la escuela, el jueves en el liceo, el sábado en la propia sede del CASMU, y, en fin, una serie de actividades ahí que la pueden ustedes seguir, sobre todo la del viernes, que es para todo público, en la sede del CASMU. Perdón, la del sábado. La del sábado, que es sábado, en la sede del CASMU. La sede del CASMU. ¿Está ubicada dónde, Julio? Está ubicada por Caruso, entre Baltasar Brun y Diagonal Honduras. Y hay una actividad también que va a ser en el liceo. ¿El jueves? No, la del jueves para liceales. Hay una posterior que creo que es el lunes, tengo que confirmar la fecha bien, que es para todo público también. Así que vaya la invitación para todos los amigos que nos están siguiendo en esta linda tarde de domingo a través de la pantalla de fuegoaudiovisual.com y de la 90.7 Cerro Señalero allí en el balneario San Luis. Carlitos Díaz gana la pelota a la mitad de la cancha, marcó por Sánchez, que comete falta, es tiro libre para el equipo de Piriápolis, allí le reclama allí a Barbosa algo Díaz, como que fue desmedido después de que ya se había cobrado la falta, pero bueno, quedó en esa nada más. Chamullito de partido, tiro libre para el equipo fue campeón. Fue una entrada vehemente, pero no desleal. Sí, tranquilo, si se piden disculpas fútbol, los muchachos. Como dijo Suárez, no leyó lo de la... El fútbol es de hombres, se le armó un lío. Se armó con la mujer. Terrible, terrible. Pero bueno, nosotros entendimos lo que quiso decir. Que el fútbol hay que meter, hay que quejarse menos. Y bueno, más allá, si hay algo que es de mala leche, bueno, vaya y pase. Bueno, viene una amarilla también, que se le cae. Se emocionó, por decir, Díaz, a sacarle amarilla. Javier Díaz le saca amarilla a Carlitos Díaz. Seguro. Amarilla en el equipo de San Luis. Carlos, vino con todo. Vino con todo. Sigue la jugada de cerca, Javier Díaz. La sigue de cerca, es muy emocionado. Y ahora expulsa. Bueno, y ahora expulsa por el ayudante de San Luis. Claro, sí. Ahí se expulsa. Se habla mucho acá a nivel de. Qué lindo. Sí, está conversado ahora. Habitó el folclore del fútbol. Sí. Y hoy está tranquila la afición, porque por lo general se acuerdan mucho de la familia del juez. Del juez, sí, familia. No, pero se ve que se llevan bien con la madre de. Sí, la mamá, la señora es bien, bien vista. Aquí, seguro. Allá en Piriápolis, bien vista. Sí, seguro. Hay tiro libre para el equipo de Piriápolis, le va a pegar el número 15, Alexis Moreira, a la pelota cuando ya tenemos 21 minutos. Del segundo tiempo, acomoda la barrera Javier Díaz, están en ella, deja uno solo, abre la barrera, Lucho Barbosa, ahora se suma Sánchez. Tiene el solo en contra, Coleo. Tiene el solo en contra, ojo con esta, está Casal que salto, está Polenta que salto, ojo con este balón, va a venir el centro al área, da la orden el árbitro, le pega Moreira, va al centro Polenta en el primer palo, pero llega Santiago Camilo, saque Botija, saque, viene Camilo con la pelota, saca bien el Botija, pero le queda Carlitos Díaz, va el número 4, vienen tocando otra, falta y para tarjeta. Si bueno, esto... Y de Carlitos Díaz, recién le habían sacado la amarilla y lo perdonó la vida. Le perdonó la vida, sí. Le perdonó la vida porque era para... ¡Rayo! ¡Rayito! Va a jugar unos minutos más en el partido. Carlitos Díaz, por favor. Tiro libre para Piriápolis. Caramola Restobar ofrece una cartilla, un menú realmente espectacular de productos, todo en parrilla, pizzería, minutas, pastas, postres, tragos y muchísimo más. Ubicado en el centro de la ciudad de Zócalo, espera en su local, totalmente climatizado y le brinda una atención de primera. Avenida Senador Burgueño, sin número, Soca, Canelones, teléfono 437-40028, celular 098-722390. Y desde ya que estamos todos invitados, los compañeros, sí. Néstor, Fede, Edi, todos invitados a Caramora, cuando quieramos ir a comer alguna cosita, pasamos por ahí. Pasamos por allí. Así que un abrazo grande a Andrés, a Patricia, y muchísimas gracias por apoyarnos en estas transmisiones de fútbol. Se viene con la pelota el número 10, Guillermo Moreno, tocando ahora para Alexis Moreira. Moreira toca para Cerrón viene tocando para Elizondo, autor de dos tantos, de tres que tiene el partido. Ahí viene Jairo La Paz tocando para Barceló. Lo tocaron de atrás. Falta.
falta de Casal, tiro libre para San Luis, le va a pegar el mago Facundo Barceló, deja la pelota, le va a pegar Agustín Fernández, el número 8, ahí lo hace, tocando de derecha a izquierda, buscando a Lucho Barbosa, Barbosa para el jugador Pepe Camargo, va Gonzalo Camargo, y José Camargo. Gonzalo Camargo era un jugador de Peñarol o de Nacional, este es José Camargo, la pelota se pierde afuera, de saque de meta para el equipo de Piriápolis. Bueno, y hablemos un poco del delivery de Fede, así que no has probado todavía la... Ya la tendré en cualquier momento. 093, capaz que si te queda un ratito en San Luis, hoy te preparo. 093-752-962. Bueno, así que delivery. Ya lo sabes. Ya me nombraron el Bagurú ese, que probarlo porque se ve que está buenísimo. Interminable. Oh, por favor. Elizondo falta en el ataque, foul sobre Lucho Barbosa, tiro libre desde el fondo para San Luis. Pero me conté, ya desde el estadio de Pan de Azúcar, en aquel partido con la Capuera, me vienen hablando muy bien de el Bagurú. La expectativa se creó. Eso fue antes de... Antes de la noche de la nostalgia fue eso. Antes de la noche claro, eso fue el domingo y la noche de la nostalgia el jueves siguiente. Claro, bueno, ya pasó hace tiempo eso. Y bueno, en cualquier momento llega. Las cosas buenas tardan, pero llegan. Sí, vamos a apostar a la buena voluntad de nuestro compañero Fede, que está haciendo un trabajo a destajo, allí con la cámara, con Néstor también. Dilberto está allí en la cabina que hoy ha improvisado la gente de aquí del Julio Aznare. Estamos todos hoy. Hoy por suerte está todo el equipo. Equipo completo. Estamos pronto para empezar la segunda rueda. Sí, ya estamos listos. Sí. Ya, el domingo que viene seguimos de largo. Se viene Casal, el número 6, con la pelota, el número 6 de Piriápolis. Ahora vienen tocando para Moreno. Moreno le hizo bien tocando para Casal, pero le queda para La Rosa. Y corta Justito López cuando había offside. Tiro libre desde el fondo para San Luis. El arquero parecía un zaguero ahí, ¿no? Bien, bien, cortando. Salió. Parecía vehemencia. Garrincha, sí, Maidana, sí. Parecía del fondo. Tiro libre para el equipo rojiblanco, le va a pegar Santiago Camilo. El Peta Uña, parecía Javier López. Recio saque. Por favor. Tiró con todo, dejó la nada, el surco dejó. Santiago Camilo la revienta, la quiere parar Castellano, lo logra, lo hace correr el mago Facundo Barceló, pero corta justito. Diego Barreda tirándolo afuera, es lateral para San Luis. Estamos en 25 minutos, quedan 20. Se volvió a equiparar un poco esos embates del equipo de Piriápolis, quedaron ya ahora un poco disimulados, ya no son tan grandes. Bueno, hay otro cambio en San Luis, ¿no? Facundo Umpierre. Facundo Umpierre. 14 va a ingresar al campo, vamos a ver quién se retira. Facundo, ¿quién sale? ¿Quién sale? Carlitos Díaz, se ve la cancha, Díaz, tiene, sí, amarilla. Seguro. Yo diría que tiene rosada. Sí, sí. Bueno, sale de Carlitos Díaz, entra Facundo Umpierre. Bueno, se viene ahora Carlitos Díaz, el de Piriápolis. Nos va a quedar un solo Carlos Díaz en el campo de juego. Se viene Elizondo. Elizondo para Casal. Casal viene abriendo por el sector izquierdo del campo de juego para el lateral izquierdo Ramos. Ramos avanza, levanta el centro al área. La quiere parar por decir Elizondo. Pero había offside. Tiro libre para San Luis. Venda algo, Julio, así yo anoto el cambio. Facundo Umpierre se viene. Bueno, en Carnicería Soca usted encontrará la calidad y variedad en carnes, los mejores productos congelados con la mejor atención personalizada. Asesoramiento en todas sus compras. Avenida Zenón Burgueño, sin número, en Soca, teléfono 099-16-69-32. Bueno, muy bien, cambio en el equipo de San Luis, se retira con el número 11, Carlitos Díaz, ingresa Facundo Umpierre con la 14. Ya chicos que han jugado la tercera esto. Sí, ¿no? Y le viene bien también a salir. Sí, ir mezclando, claro. Un jugador joven, como para darle un poquito de frescura al equipo. Viene bien, más pensando en lo que se viene. Le viene pegando desde el fondo el jugador Agustín Fernández, la pelota va arriba, no quiere saltar porque no iba a llegar Barceló, si llegó Polenta, ahora Cerrón. Ahora viene abriendo para Carlitos Díaz, va el número 4, va al lateral derecho del equipo de Piriápolis, marcado por Nicolás Castellano. Viene Carlitos Díaz, se complicó, ahora viene tocando para Barrera, va el número 2, tocando para el jugador Cerrón, va el capitán del equipo campeón del equipo de la franja, viene tocando para Guillermo Moreno, Moreno para Casal, Casal para Ramos, ahí viene Ramos con la pelota, va el número 13 tocando para Moreno, Moreno para Polenta, y así es el trajinar de Piriápolis en el partido, toque y toque. Va para allá, viene para acá, va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y allí así avanza el equipo franjeado en el partido. Cerrón lo hace correr ahora Elizondo, esta es buena, no puede José Camargo, se van a venir dos cambios en el equipo campeón del Apertura. Se viene Moreno, Moreno le hizo bien, rebotó en Sánchez, revienta ahora el jugador Fernández, le quedó a Barceló, la pelota sigue de largo, cuando se van a venir dos cambios. Bueno, aprovechamos a leer un aviso y
En Peluquería Evolution, La Floresta te ofrece el mejor y más completo servicio de coafer para que luzcas un look fresco y renovado. No te pierdas nuestras increíbles promos de octubre. Brushing progresivo, 790 pesos. Lavado, corte y brushing, 290. Color y peinado, 600. Baño de luz, 400. Botox capilar, 390. Peluquería Evolution, bañario La Floresta, frente a Ferretería Ferraro. Estamos de martes a sábados de 13 a 17 horas y las consultas, las reservas por el 093-8845. 518. Atiende colorista experta de L'Oréal. Vaya que es importante ese dato que les acaba de dar Julio. Se van a venir, si me pasaron bien la lista, el número 8 es Yamandú Fernández y el número 9 Eric Martínez. Los tres al lado, preguntale. Que los tenemos por acá. Vamos a ver. Seguramente sí. Sí, son ellos, sí. Bárbaro. Esto lo hacemos fácil, ¿no? Yamandú Fernández, que va a ingresar. Se va el número 15. Está bien. Alexis Moreira. Y ahora Alexis Moreira y el 4, Carlitos Díaz, se van a retirar. Nos quedamos sin Carlitos Díaz. Muy bien, venda algo por decir. Ahora sí que había dos y ahora nos quedamos sin ninguno. Bueno, Caramora Restobar. Caramora nos ofrece una cartilla y un menú realmente espectacular de productos, todo en parrilla, pizzería, minutas, pastas, postres, tragos, muchísimo más. Ubicado en el centro de la ciudad de Zócalo, se espera en su local totalmente climatizado y le brinda una atención de primera. Avenida Simón Burgueño, sin número, Zócalo Canelones, teléfono 437-40-028, celular 098-72-23-90. Una más le da el tiempo, Julio. Sí, Green Service en San Luis le repara su máquina cortadora de pasto, su bordeadora, su generador. Green Service, un servicio especializado con repuestos originales Steel. Está en Caruso, casi Baltasar Brum. Seguimos con Gomería Daniel, un amplio servicio de gomería, el más completo de la zona, y también recarga y recambio de Supergas Megal. 4378-2223 el teléfono para los pedidos. Bueno, se viene con la pelota Eric Martínez, el recién ingresado, el número 9, viene tocando para Moreno. Acá está el cuarto, Moreno, López controla bien, tocó Moreno por allí, la pelota remató al arco de zurda y el arquero López se queda con ella. Bueno, una jugada de peligro. Bueno, bien, esta vez estuvo bien el arquero, adelantó dos pasos, le cortó, le quitó. ¿Qué pasó? Hay roja directa, me parece, Julio. Sí, sí. Hay roja directa. Y lío atrás. Y ahí sí. Bueno, muchachos, tranquilos, esto no vale, no da para más. Caramuza se genera así con Casal, está Jairo La Paz, Sánchez. Está Barbosa allí metido en el lío también. Hay roja directa. ¿Para quién fue? Algo vio en el camino el árbitro, porque la pelota inclusive había derivado para otro sector. Vamos a ver. Para quién es la roja. Está un Pierres allí, el número 14. Vamos a ver para quién es la roja. Allí está observando todo el árbitro. Tranquilo, ahí muchacho. Llama. Bueno, a ver. Venga para acá. Javier. A ver a quién llama, Javier Díaz. Allí va a llamar a alguien. Tomó distancia directamente, por lo menos fue la tarjeta que tomó cuando iba en la carrera hacia donde se había dado la incidencia. Allí iba a consultar con la línea. ¡No lo viste tampoco! A ver. ¡No inventes ahora! Bueno, así se empezaron a acordar de la mamá. Bueno, lo deseo ahora sí. Vamos a ver por aquí de la roja. Está consultando con la línea, ¿no? Esto es otra de las cosas que tiene que mejorar el equipo de salud, que todos los partidos tiene un expulsado. Dentro, en todos los partidos, creo que se ha dado. ¿Eh? Tiene más expulsados que puntos. Y yo creo que sí, ya a esta altura, sí, Julio. Sí. Vamos a ver. Para quién es la. Bueno, al final el juez va a expulsar a alguien o no va a expulsar a nadie. No, y va a dar una suelta neutral, aparentemente. 31 minutos no expulsó a nadie, bueno, mejor, obviamente, no expulsó a nadie. Iba a dar una suelta neutral por allí. Tenía dudas y fue a consultar al niño. Sí, bueno, salió barata la vuelta. Está conversando igual, ¿eh? Está conversando. Allí está Fernández, el número 8 de San Creo Luis. Que está poniendo un paño tibio ahí, un paño de agua fría para. Y es el paño que deberían ponerle los jugadores. Claro. Ya Piriápolis es campeón desde anoche. Ya los está conversando. El equipo de San Luis ya está pensando hace varias fechas en lo que se viene. O sea que como que no vale la pena. Estamos en 32 minutos. 32 y hace como dos mínimo que estaba detenido el encuentro. No creo que se descuenten estos. Sí, yo creo que no. De 3-0. Ahí está. Todo el panorama que tenemos por detrás con ya Piriápolis campeón. No echó a nadie.
No echó a nadie. Bueno, salió baratita la vuelta. Entonces, lateral para el equipo de Piriápolis, ya lo hizo Ramos. Ramos tocando para el jugador Pablo Polenta. Va el número 3 tocando ahora para Barreda. Barreda va al número 2, presiona por allí Barceló, pero viene tocando para Cerrón. Muy bien el número 5, tocando para Polenta ahora. Viene Polenta tirándolo a correr al jugador ingresado, el número 9, Martínez, pero corta Santiago Camilo. Ahora la peina Lucho Barbosa. Ahora le queda el mago Facundo Barceló al número 7, marcado por Barreda. Bien Barreda, bien Barreda. Es lateral para el equipo de San Luis. Le quedó para la pierna inhábil a Barceló, pero está. Digo, igual era una jugada de peligro. Ahora el que la tira es el número 8, el jugador Yamandú Fernández, tocando para Cerrón, va el capitán del equipo, corre el número 8, mirá qué bien Yamandú, le habremos dado suerte, Martínez, va el 9, Martínez lo tiene por arriba. Ay, tuvimos suerte, por favor. La pelota casi calcado el segundo gol de Lizondo por arriba de López en esta ocasión. Se abrió, se perdió afuera y saque de meta, Julio. Bueno, eso es lo que puede pasar de aquí en más. Expuesto totalmente al contragolpe, San Luis. Quiere buscar algo, San Luis. No. Ahora hace rato que no logra lograr jugadas como de peligro cerca del área, ¿no? Y bueno, pero eso es lo que conlleva este resultado de 3-0 a favor del equipo de Piriápolis, que le recordamos para usted, de repente, ¿por qué no? Recién se engancha. Le recordamos que la noche de ayer se estuvo disputando en el estadio municipal de Pan de Azúcar el partido entre San Lorenzo y Tabaré, que venía igualado en puntos con el equipo de Piriápolis. Fue empate a 1, con esto deriva a que el equipo de Piriápolis hoy sin jugar salga campeón de este torneo de apertura. Corrijo la información, venía segundo el equipo de Tabaré de Piriápolis, y con el empate de ayer frente a San Lorenzo, Piriápolis se consagró campeón de la primera parte de este campeonato de la Liga Oeste del departamento de Maldonado. Ahora la tiene Ramos, el número 13, Cerrón, se complicó atrás, la cabeceó, pero llega Hernández, el 19, José Hernández, se queda con ella. Bueno, lo que queda por esperar ahora es que San Luis vaya probando como lo ha hecho unos cambios con jugadores que no habían jugado anteriormente, como Jairo La Paz y como un Pierres, ¿no? Para ir probando valores para reforzar el equipo para la segunda rueda, ¿no? Sí, pueden ser armas que le sirvan para refrescar algún momento de los partidos a este equipo rojo y blanco. Un Pierres al medio, Barreda, rebota la pelota, pero se queda Hernández con ella. Pero como les decíamos, sirve para eso, para contar con algo más, con algo más de lo que se tiene, para refrescar, para acompañar de otra manera. Así que vaya si es valorable el trabajo de los botijas en estos últimos dos partidos. Un Pierres ya había ingresado el domingo pasado, un rato en el segundo tiempo, así que lindas proyecciones de futuro tiene este equipo de San Luis, como lo es ese número 2, Santiago Camilo, que desde que ingresó en el fondo le ha dado, si bien uno de los debes del equipo de San Luis ha sido la defensa, Santiago Camilo ha tenido buenas participaciones, tanto el domingo pasado como en este, ha sido buena pieza de la defensa. Es ágil, ¿no? Le falta un poquito más de contundencia para salir jugando la pelota, pero es, en el corte, en el adelantarla hacia la jugada, anda prolijo. Muy bien, el Botija que ha tenido muy buenos partidos en estas dos últimas fechas del campeonato. La pelota se pierde afuera, es lateral para el equipo de Piriápolis, que ya lo hace por así el amigo Yamandú Fernández, tocando para Casal para Fernández, Fernández para Moreno. La pelota se pierde afuera y es otro lateral que corresponde a Piriápolis. Otra cosa que queda por saber, ¿quién será quién dirigirá a San Luis? Otra de las grandes dudas, ¿no? En los últimos 4 partidos ha tenido 3 técnicos diferentes. En los 2 últimos partidos ha cambiado. Y bueno, sí, veremos quién será definitivamente. Son cosas que influyen dentro del grupo. Vaya si es valorable la voluntad, ¿no? En el caso de hoy, Adrián Varela, jugador que es titular en este equipo, que por amonestación no está dentro del campo de juego, decir, bueno, yo doy una mano. El domingo pasado fue Sánchez, que hoy está de titular con la número 5. Vaya la voluntad de un equipo que se armó y que está haciendo sus primeros pasos en este torneo. Si no me equivoco, el próximo domingo también sería aquí el partido. Porque, sí, con San Lorenzo. Sí, porque en la primera fecha habían trocado los derechos de locatario. Así que seguramente estemos por aquí otra vez más en el ingeniero Julio Aznares. Y por favor, si la gente encargada del campo de juego Nos deja la cabina, nosotros vamos a estar más que agradecidos. ¡Ay, qué jugada! Se viene Yamandú Fernández con la pelota, pero corta justito Iván Ares tirándola afuera.
cómo participa en el ataque del lateral, pegó la diagonal Yamandú y quedó casi que solo allí nuevamente. Aparte iba derecho al arco. Muy bien, muy bien el recién ingresado Yamandú Fernández, el número 8 del equipo de Piriápolis, que viene tocando ahora para Moreno, después de Castellano, le queda Cerrón. Ahora le queda Moreno nuevamente, ahora es el sector izquierdo del campo de juego, rebota en Ares. Y ahora le queda la pelota al jugador Umpierre, si hay falta sobre el 14, ya lo hace Ares rápido tocando para el mago Facundo Barceló, que cruzaba la mitad de la cancha, pero corta polenta. Ahora la tiene Barceló nuevamente, va el número 7 tocando para Umpierre, que no puede. Rebota en el camino de la pelota y es lateral que ya hace Barceló. Ahora la tiene Castellano. Castellano para Barceló, Barceló para el jugador Jairo La Paz. Va La Paz abriendo por el sector izquierdo, está linda. Viene Lucho Barbosa, va el número 9, levanta el centro, rebota en Yamandú Fernández. Le queda el número 9 nuevamente. Va Barbosa con la pelota, toca atrás para Camargo, decide tocar para el jugador Barceló. Viene Facundo Barceló al mago, enganchó hacia el medio, tocó para el jugador Camargo. La pelota rebota, no es nada, es saque de meta para el equipo de Piriápolis. Almacén Mirta en su nuevo local y con un amplio y cómodo horario. Almacén Mirta los espera hasta la hora 23 por ruta interbalnearia entre la ANCAP y el Liceo de San Luis y un amplísimo stock en bebidas. Saque de meta que va a ser el jugador José Hernández, el número 19, Piriápolis, tocando por el sector derecho para el lateral ingresado, Yamandú Fernández. Fernández pierde con Barceló, va el número 7, que bien que lo hizo el mago, enganchó el mago, va el mago, faul de José, el árbitro, no hay nada. Le queda a Polenta, Pablo Polenta, tocando para el jugador Marcelo Ramos. Ramos tocando para Jorge Casalva, el número 6, tocando para José Luis Herrón. Va el capitán del equipo de Piriápolis, tocando para el jugador Eric Martínez, cuando había otro offside. Tiro libre para el equipo del balneario. No tengo tan buena memoria, me olvidé que Almacén Mirta tenía recarga de celulares, quiniela, tómbola, 5 de oro, pero lo decimos tarde, pero vale igual. Completito sí. Lo de Mirta, sí. Ah, tiene todo. Un abrazo para ella. Y muchísimas gracias para ella y para todos los amigos que apuestan por esta linda iniciativa de las transmisiones audiovisuales de Fuego, audiovisual.com y de la señal de radio de la 90.7 Cerro Señalero. Había remate por allí de Lucho Barbosa, que controló de buena manera el arquero de Piriápolis cuando ya estamos en 39 del segundo tiempo y sigue ganando Piriápolis 3-0. Creo que esto ya no lo cambia nadie. A esta altura... yo no puedo decir que es injusto un resultado cuando alguien va ganando 3-0, pero no entre el San Luis, aquel que perdía por 5, por 6 goles y dejaba una sensación de que no podía en la cancha, a este San Luis hay un cambio. Hay mejoras que ya se pudieron ver el domingo pasado, ya hubo mejoras. Y el partido de hoy es muy bueno, lo que pasa es que sigue quedando esa sensación del ligar poco. El ligar poco en el arranque, minuto y medio, gol de penal. Arranca el segundo tiempo, dos minutos y medio, gol de dos goles de tempraneros. Y es como que queda esa sensación de ligar un poquito, bastante poco. Pero bueno, vamos a ver. Y el rival de hoy es el campeón. Y es el campeón, el justo campeón. Hoy el equipo de Piriápolis, que tengo por acá la hojita, creo que está llegando con esta victoria 25. Sí, ¿no? De 27, no, 24 de 27, creo que es así. Ahora vamos a ver si no. Hasta esta fecha tenía 22, llega a 25. 25 de 27. Claro, o sea, casi perfecto. Si es merecido campeón este equipo de Piriápolis. El remate, y se pierde afuera. El remate de Ramos rebotaba en Ares y se pierde afuera. Es córner para el equipo de Piriápolis, que bueno, sí. En los números. Vaya si es justo campeón. No, claro, 25 puntos en 27, cuando San Luis solo logra uno de los mismos 27. Habla las claras de una diferencia notoria. Claro, pero no es la diferencia que hay en el campo hoy. No, por supuesto, increíblemente la diferencia en la tabla no se ha notado dentro del campo de juego. El comentario justo es ese. Sí, sí, claro. Hay una diferencia en la tabla, pero en el partido de hoy no la hubo. Va el centro al área, la tiene Polenta que la cubre, Polenta toca atrás, va al centro nuevamente de Moreira, la pelota rebota, le viene quedando Umpierre que la pelea, va el 14, pelea Facundo Umpierre tocando para el mago Facundo Barceló, la pelota se va a perder afuera, no quedó adentro, y ahora la tira afuera Guillermo Moreno para Piriápolis. Los Facundos le han puesto otra impronta ahí, sí, Barceló con... velocidad, un poquito de dinamismo, el buscarla, Barceló que se ha movido por todo el frente de ataque, ahora está por derecha, lo vimos hace un ratito por izquierda, por allí lo más importante en cuanto a ataque del equipo de San Luis, Barceló me parece que es el jugador del equipo ataque en la jornada de hoy. Si tuviésemos el jugador Jumbo, era él. Era Barceló en el ataque, me gustó el trabajo de Sánchez en la mitad de la cancha, el número 5, que ha sido bastante prolijo, guerrillero, batallador allí, y ahora habilitado, Eric Martínez, pero llega primero
el jugador López para San Luis, el arquero que la tira afuera, y en el fondo Santiago Camilo tuvo un buen partido. Ahora pasaron atrás al jugador Fernández, que está haciendo un buen entra desempeño. Entra el 14 en el equipo. Bueno, y el último cambio es Emilio Falla. Sale el 7. El 7 se va del campo de juego, ingresa Emilio Falla. Se va el autor de dos tantos, Elizondo. Se va aplaudido ahí Elizondo. En San Luis, Green Service, repara tu motosierra, bordadora, corta césped al instante, ahí te reparan en el día mientras vos la esperás. Generadores también, está por Caruso entre Diagonal Honduras y Baltasar Bruna. Ahí está Green Service, un servicio que hacía falta en San Luis. Gomería Daniel, el mejor servicio de gomería y también recarga y recambio de Supergas Megal. Gomería Daniel en San Luis, en ruta intermanial en Trancapi, 4378-2223. Bueno, atención que se venía por allí el equipo de Piriápolis. No se la dio porque estaba en posición adelantada. No se la dio, lo esperó y después rebotó allí en Camargo, claro. Y quedó en esa. Se viene el número 14, Emilio Falla. Falla viene tocando para Cerrón. Cerrón manda el centro, el pase largo, buscándolo allí a la Rosa. Sale López. Arriesgado López, ¿eh? Sí. Arriesgado López, se la jugó toda allí. Atacaba no por la Rosa, no le quedaba otra, obvio. Y ahora la tiene Ramos por el sector izquierdo de la defensa del equipo de Piriápolis. Cruza la mitad de la cancha el jugador Ramos, viene tocando para la Rosa. Ahora el que la tiene es el jugador Eric Martínez, se la quita por allí el jugador Jairo La Paz, pero la recupera Polenta, y ahora la tiene Martínez, y ahora la tiene Casal, y ahora la tiene Moreno. Avanza el número 10, cambia para este lado Moreno, viene Moreno, enganchó bien, salió bien, no pudo Fernández, le quedó Martínez. ¡Gol! ¡Gol de Piriápolis! Gol de Piriápolis, el número 9, Eric Martínez. Se lo pelearon el gol. Sí, entre sí. Moreno y Martínez. Siguió Martínez con la pelota y marca el cuarto. Tenemos 44 minutos del segundo tiempo. Lo hizo el 9, Eric Martínez y el gol. Sí, esto estaba liquidado, ni que hablar ahora. Lindo gol, linda jugada. Pelota contra el piso, jugada protegida constantemente. Exactamente, otro buen pase de mitad de cancha hacia arriba del equipo de Piriápolis, y así se entreveraron entre ellos cuando el árbitro está marcando el final del partido. Ahí, sin descuento, creo que no meritaba, se termina y ahora de manera oficial. Faltaban 20 segundos. 20 segundos faltaban, terminó bastante. El partido 4-0, resultado final y de manera oficial, y ahora sí, Piriápolis se consagra campeón del torneo Apertura. Juegos artificiales. De la Liga Oeste de Maldonado. Justo campeón, sí, 25 de 27 puntos. Una efectividad importante, quiere decir que o perdió un partido o empató dos. No, perdió un partido. Empató uno. Perdió dos puntos. Empató solo un partido, sí. El resto lo ganó todo. Claro. Creo que el que empató fue el... No, el clásico lo ganó incluso. Claro, sí, ¿no? Sí. Un solo empate nada más. Un solo empate. Todo victoria. Y el resto todo victoria. Así festeja la gente de Piriápolis que se queda entonces. Saluda a San Luis. Saluda a San Luis correctamente. Y allí el equipo de Piriápolis festeja esta primera parte del año. Supongamos que se vendrá una vuelta olímpica ahora, ¿no? Y suponemos que sí. Felicitamos de parte de todo el equipo de FuegoAudiovisual.com y de la 90.7 Cerro Señalero, este equipo que sin lugar a dudas, y la tabla de posiciones así lo marca, ha sido el mejor equipo de este torneo Apertura, que hoy, ya desde la noche de ayer, era campeón después de lo que fue el resultado de San Lorenzo y Tabaré, y que después de esta contundente victoria 4-0 lo transforma de manera oficial este campeonato. Lindo, ¿no? Partido, por momentos San Luis tuvo un buen accionar dentro del campo de juego, un muy buen arbitraje. Digo, la verdad que una tarde disfrutable, lástima por el resultado, pero digo, hay madera en San Luis para seguir trabajando. Esperemos que este escasísimo un punto ganado en la primera rueda se multiplique por varios. Ojalá se transformen mucho más alegrías, pero por sobre todo recordarle a la gente, estos son los primeros pasos de este equipo de San Luis, que hacía mucho tiempo que no estaba en la competencia. Una no maquinaria solo eso, totalmente oxidada. Exacto, y no solo eso, sino que le toca contra esta clase de nenes, ¿no? Que son equipos fundadores de esta Liga Oeste de Maldonado, como Piriápolis, Tabaré, Pan de Azúcar, equipos de mucho tiempo, ¿no? Pero veamos, allí le están dando, inclusive, mirá, tenemos la suerte de estar guardando en la imagen la entrega del trofeo Apertura de la Liga Oeste de Maldonado.
al grito de dale campeón, festeja la gente de Piriápolis. Nosotros no tenemos más que recordar a la gente que el próximo martes en Sala y Loco nuevamente una reunión de grupo de vecinos, de grupo de integración de San Luis, que está, bueno, proponiendo primero que nada unirse por objetivos en común para ir mejorando nuestro balneario. Y que el jueves estamos nuevamente en Acá Estamos por www.fuegoaudiovisual con la 90.7. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Se viene la fiesta de la Corvina en San Luis. Ya está todo ahí medio programado. Lanzamiento va a ser el jueves 13 en Sala y Loco. El lanzamiento de la fiesta de la Corvina. La fiesta de la Corvina va a ser 5 y 6 de noviembre en el Liceo de San Luis. Que desde el punto de vista cultural le brinda muchísimo. O sea, sí, una fiesta divina, bueno, disfrutable. Ya tenemos la fecha del lanzamiento y la fecha de la fiesta. Así que muchísima suerte para toda la gente por decir de la fiesta de la Corvina, que ya tiene, esta es la cuarta edición. La cuarta edición, BM en vivo. Cerrando la noche del sábado. Imperdible. Sí, sí. Y después hay otros números que lo vamos a ir confirmando. Está lindo con los artesanos, con la gente que va a poner. Allí está muy lindo. Hay importantes novedades este año. Hay un cambio estructural allí del armado, de todo. Bueno, el jueves 13 es el lanzamiento en San Loco. Va a ser televisado en vivo por www.fuegoaudiovisual.com. Y 5 y 6 de noviembre. Este año tiene una correcaminata, el domingo de mañana, el sábado y domingo. Completito. Está. Le agrego otra jornada porque por lo general era una sola. Era una sola, ¿no? Esta vez son dos. Bueno, hay alguna competencia deportiva como una correcaminata. Bueno, en fin, todo viene apuntando que viene para más. Bueno, nos vamos, Julio. Nos vamos, nos despedimos. No sé si estuvieron Sebastián y Edilberto allá arriba. Edilberto, Fede, Néstor, nuestro compañero, gracias. Fede mismo. Que se va a abrir el delivery ahora, ¿no? Sí, hay que llamar, ¿eh? ¿Al delivery ahora o no? ¿A partir de qué hora? En media hora, demoramos más en llegar, me parece. No, demoramos más. Está. En media hora abre el delivery. 093-752-962. ¿Está? Le pedimos un baúl ya. Sí, se pone a hacerlo, sí, ya nos comemos. Nos vamos, amigos, que pasen bien, ¿eh? Y salud a Piriápolis, campeón del torneo de apertura. Nos reencontramos el domingo en el fútbol nuevamente. Chau.